Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muchas gracias a todos por estar una noche más aquí conmigo. ¿Qué tal? No sé si os habéis dado cuenta que tengo una pequeña novedad, tengo una pequeña cosa, Bueno, aparte de una pequeña cosa, tengo también una camiseta, una nueva camiseta con el nuevo dibujo. Este es el dibujo de Toby Artis, el que ganó. Como mola, ¿eh? A mucha gente creo que ya la ha empezado a llegar hoy. Y bueno, tengo también la otra, pero la otra la usaré mañana, la de Dan Miatan, la otra que también me gusta mucho. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. Bueno, tenemos ya a Adrián Palacios, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, por supuesto, un montón de buenos amigos ya aquí en el directo. Tenemos a Maray, a Fers, Macarm, Cristania, Sempermech, Narito, Picolini, Marroner, Giordano, Katind, New Age, está Roten también con nosotros. Tenemos a Mitri Dates, Dani Bierzo, Pablo, Ben, buenas noches, Screamy Hawk, Wangser, buenas noches, Naito Piccolini, Naila Iki, Kirstania, buenas noches, ¿qué tal? Hey, y Devil Dragon, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, muchísimas gracias por esos dos mesazos ya, se agradecen un montonazo. Hey, Dan Miatan, justo, joder, la camiseta tuya la tengo aquí, espérate. Acabo de hacer algo, está prohibidísimo, en un directo, o sea, que es largarse. Se me oía. Acabo de hacer algo prohibidísimo. Y Sempermech ha canjeado la carta del lanzamiento de Melendi. Vamos a darle, vamos a darle. La tengo aquí, lo que pasa es que no me la he puesto. Me la he comprado Rosita, la de Dan Miatan. Joder, ya que te veo por aquí, te saludo. Joder, no me la he puesto hoy porque me la pensaba poner mañana, pero ya que está por aquí el dibujante, pues la enseño y tal. Y la camiseta también. Muchas gracias a todos por estar ahí. Buenas noches, NBM, que también está por aquí con nosotros, y Matthews, Crossix, Kezcak, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Starmage, buenas noches. Tenemos a Lord también, ya sabéis que tu nombre completo lo dejaremos en Lord. Luigi, buenas noches, Endling, Gigi Ginger, buenas noches también. No he visto a Neo todavía, no están ni Paco ni Neo. ¿Esto qué está pasando aquí? Bueno, está Wilson Becerra, está Leandro Lim, está Rua Tyrus, buenas noches también, bienvenido. ¿Quién más tenemos por aquí? Colegillo 87, buenas noches, Very Good, que está por aquí. Estoy repasando un poco ya el chat hacia arriba, ¿no? De gente que estaba desde el principio, desde el minuto 1. Wangser, buenas noches, porque luego a lo mejor ya no les saludo en toda la noche, ¿no? Ertendil, buenas noches. Dice que aparca el Final Fantasy VII Remake para ver un poquito de Magic, haces bien. Iván Fenrir, buenas noches. Cinis 4 también, buenas noches. Blas de Lezo también está por aquí con nosotros. Si me salto alguno, lo siento, es que esto es imposible. Un saludo enorme para Stargame 1888, que es su año de nacimiento, que nos saluda desde Argentina. Me dice que soy un grosso. No sé muy bien qué quiere decir con eso, pero supongo que es bueno, espero. Estar grosso es como estar gordo, ¿no? Bueno, es broma, hombre, es broma. Temible Burlón, buenas noches también. Y también está con nosotros Nightbot, como todas las noches, que no falla nunca. Edson Peralta, nuevo seguidor, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que más o menos he hecho aquí... De hecho aquí hay un saludo más o menos genérico. Glingoroth, buenas noches, no sé si me ha saltado a alguien. Si me ha saltado a alguien, lo siento mucho. Tenemos a, no sé cómo decirlo, Person o Persona. Buenas noches, bienvenido. Es que claro, los nombres a veces no sé si hay que leer todas las letras o todos los números o no. Y siempre está esa duda. Ese Nightbot que siempre está con nosotros. Joder, pues muchas gracias, Stargame. Dices que me has descubierto y que te ha encantado el canal de YouTube. Pues bueno, a ver si disfrutas también aquí en los directos en Twitch, a ver si te gusta. ¿Qué más? A ver. Ah, no, al final no me he podido pasar por el directo de Rap solo. Buenas noches, Survival 8, que además se hace seguidor. Muchísimas gracias. Es que tenía cosas que hacer. He estado toda la tarde grabando contenido. Algunos mazos del suscriptor y cosas de ese estilo. No me daba tiempo, tenía que adelantar un poquito de trabajo. ¡Ey, Joseja! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Neo es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo os mula ese comando, del touch, del chat? Estoy fatal. Sí, Crossix, como dice Crossix, que está harto de la cuarentena, que quiere jugar a las tiendas a Magic. Yo también tengo ganas de empezar a salir de casa y empezar a hacer cositas. Algún día, Katint, algún día ese comando hará algo, tengo que ponerme con ello. Quedó buenísimo el tongo. Sí, ahora tenemos el comando exclamación tongo. Está muy bien. Eso no era Naila Iki, ¿sabes? O sea, que ayer le tocó cuatro veces seguidas el mismo sorteo y tuvimos que cargarnos el bot. O sea, no puede ser. Pompones, dice Kirstania. Exclamación pompones. De momento ese comando no existe, pero se acabará haciendo. Si lo propones tú, se hará. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar aquí a Magic Arena. Como tengo ya aquí controlado el tema, ¿no? De cambiar de pantalla y todo. Uy, dice David CM que cuando un tour a mi cuarto gamer.
Mira, la verdad es que eso ya está hecho. En YouTube hay una membresía de pago, se puede hacer uno miembro en YouTube y todas las semanas tienen un vídeo exclusivo para miembros, uno a la semana. Y ese vídeo exclusivo para miembros del canal incluye vídeos tan chulos como precisamente eso. Un tour no solamente por mi habitación gamer, sino por toda mi casa. O sea, está en ese... O sea, es decir, si llevo... Creo que llevamos 27 vídeos exclusivos para miembros en YouTube. 27 exclusivos llevamos ya. Bueno, pues en esos 27 vídeos, que llevamos ya 27 semanas, por tanto, casi ya 6 meses... He hecho de todo, pero de todo literalmente, de tipos de vídeo. Así que si alguien se hace miembro del canal de YouTube, en YouTube, cuando entras en YouTube en cualquier vídeo, hay un botoncito debajo a la derecha del vídeo que pone unirse, creo que pone unirse o hacerse miembro o lo que sea. Y puedes acceder a todos los vídeos, a los 27 que hay subidos se pueden ver. Bueno, empezamos rápido y empezamos ya con la gasonada canjeando cofres de Streamloots con los puntos del canal, pues te lo voy a dar ya mismito, ¿vale? Si lo encuentro. Vale, sí, Nanito Piccolini, uno de ellos. Vale, perfecto. Y el otro para Nagasonada. Dadme un segundito que os lo paso. Y enseguida me pongo a jugar porque vengo con ganas. Vengo con ganas de darle caña a esto. A ver, Nanito Piccolini. Ya tienes tu cofre de Streamloots. Y el otro para Nagasonada, que también comenzamos la noche con cofrecito de Streamloots con los puntos del canal. Con los puntos Doraemon. Vale, perfecto. Ya tenéis los dos. A ver si os sale algo bueno. Suerte con ello. Y no sé por dónde me he ido por las ramas y no estoy siguiendo mucho el chat, ¿no? Si es como... Claro, tengo que hacer algo para los... No, para los VIPs de Twitch no, pero para los suscriptores de Twitch de pago... A ver, se supone que ellos ya tienen sus ventajas, ¿no? En plan de primero que les sale gratis. A la mayoría de los Twitch, de los que siguen... De los suscriptores de Twitch les sale gratis por el Twitch Prime. Unos poquitos pagan, pero la mayor parte de eso son simplemente... Entonces, digamos que la ventaja... Es que YouTube no tiene ventajas. Entonces yo les tengo que dar alguna ventaja a los miembros de pago de YouTube. Y una de las ventajas es eso, su vídeo exclusivo. Y además pensad que en Twitch ya tenéis vuestros 4 directos exclusivos. Le dedico más horas que nada a Twitch. O sea, 4 directos exclusivos en Twitch. Entonces ya, por eso. Ey, Cristene acaba de gastar la carta que no hace nada, que sale muchísimo, no sé por qué. Y bueno, parece que hay alguien más ha canjeado. Sí... Aiknen, que es de tipo culo veo, culo quiero, ha canjeado también un cofre de Streamloots. Vale, perfecto. Pues ya lo tienes también, suerte. Que salga algo bueno ahí. Y como os digo, os voy a mostrar el mazo que voy a jugar esta noche. Y tengo pensado jugar Ranked Best of 3 de Historic. Pensad una cosa, cuando salga Ikoria, quedan 4 días. Quedan 4, 3 días quedan. ¡Ey! New Day. Bueno. Muy bien la camiseta y todos los demás diseños. Muchas gracias y enhorabuena a todos los dibujantes que han hecho los diseños, ¿de acuerdo? Este de aquí, como digo, es el de Toby Artist y el otro que acabo de enseñar... Nanito Piccolini también gasta la carta que no hace nada. Y el otro que acabo de enseñar... Sale mucho, sale como si fuese común, pero es rara. Bueno, el caso es que... Y esta es la camiseta de Danmiatan, me gusta mucho. Mi favorita es la de Danmiatan. Sin embargo, la favorita del público fue esta, que fue la que ganó el concurso. A lo que estaba diciendo, que voy a jugar eso, que quedan 3 días para que salga Ikoria. Y cuando salga Ikoria, se acabó Historic. Al menos rankeado, ya no se podrá jugar Historic rankeado. Entonces quiero hoy hacer una despedida de rankeado de Histórico. Básicamente ha sido casualidad que he abierto Twitter y me he encontrado un post de... El pulpo es el verdadero top 1, adoremos al pulpo. Anónimo, estás loco, no sabemos quién es este personaje anónimo que ha mandado esta carta de Streamloots. Pero da miedo a alguien que suelta esa frase. Bueno, como digo, he entrado en Twitter, me he encontrado un tweet de Javier Domínguez, que al parecer ha estado todo el fin de semana jugando histórico con este mazo, con esta Gruul en histórico, jugando el challenge, y dice que ha ganado lo indecible. Ey, Universo Z, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Así que le he copiado el mazo, básicamente. Le he hecho un cambio pequeño nada más al mazo. De todas maneras, lo tenéis en pantalla, ¿vale? Si paséis el curso por encima... Hombre, Universo Z, muchísimas gracias, seguidor y suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Bienvenido, muchas gracias. Y eso, se agradece un montonazo, en serio. New Day Corp dice... Ah, vale. Vale, ya entiendo. Danmiatan ha canjeado el cofre de Streamloots y su nombre en Streamloots es... New Day Corp. Vale, dame un segundito que te lo paso ahora mismito. Perfecto, me sale. Y ahí lo tienes. Muchas gracias por todo, Damiatán. Ya lo tienes. Luego tenemos por aquí a Polizón 34. Que también canjea cofre de Streamloots con 3.000 puntos del canal. Muchas gracias a todos. Espero que os hagan cosas buenas. Suerte con ello.
Y vale, pues vamos a jugar este mazo. Como digo, está en pantalla. En principio os debería salir en pantalla el mazo, ¿vale? Si pasáis el curso por encima en Twitch, a la derecha, os tiene que aparecer un icono que pone Deckmaster. Se llama Deckmaster la aplicación, ¿verdad? Es esta aplicación que uso yo de fondo y es la que hace que aparezca todo en pantalla. Y cuando juguemos, las cartas también aparecerán resaltadas en pantalla si pasáis el curso por encima, ¿no? Ey, Osil dice que su hermano ayer entró en diamante. Pues enhorabuena, enhorabuena. ¿Y tú? ¿Y tú? Si tu hermano puede, tú también. No me fastidies. ¡Ey, la canción de Neleiki! Es cierto. Lo está celebrando en el chat. ¿Por qué se va histórico? Pregunta Ray Wombat. Pues porque así lo deciden ellos. Ellos dicen que histórico va a estar solamente el mes y medio antes de que salga la nueva colección. Entonces, sale Ikoria, la nueva colección sale este jueves y ha estado el mes y medio previo. Cuando llegue el jueves, lo quitan. Y hasta que no falte un mes y medio para la siguiente colección, no lo vuelven a poner. No sé exactamente si eso lo van a acabar cambiando algún día, ¿no? Porque como que tiene poco sentido. ¡Hey, buenas, Dreju! ¿Qué tal? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Te he puesto falta, los días que no has estado. Osil dice que sigue en plata. Eso tiene que cambiar. Eso no puede ser. Subir a oro puedes seguro. Tienes que coger un mazo así más o menos que sea bueno. Cualquier mazito. Hay mazos muy muy baratos. Azorius Flyers, por ejemplo, lo digo siempre en estándar. En Historic tienes la Mono Blue. La Mono Blue Tempo. Son mazos súper fáciles de jugar. Mazos que son muy buenos. Bueno, quizás la Mono Blue Tempo no es tan fácil de jugar, pero para jugarla, para subir a oro es fácil. Y que no cuestan nada. No llevan casi ni raras, ni míticas, ni nada. Así que muy bien. Pregunta Fers que cuando vuelve el Forza Tumba Árboles, el juego de coches. Es que yo iba conduciendo a través de los bosques derribando árboles, lo único que hacía con el Forza Horizon. Pues no sé, tengo que pensarlo porque voy a intentar pedir otra vez el partner de Twitch y tengo que tener buenas estadísticas de visualizaciones. La verdad es que tengo unas estadísticas muy buenas, mejores que la primera vez, pero la primera vez que lo pedí me lo rechazaron a pesar de que tenía unas estadísticas que superaban por mucho lo que pedían. Dijeron no, no, no. No queremos más, no sé qué, no sé por qué, ¿vale? Entonces voy a intentarlo otra vez y no me quiero cargar las medias de espectadores que estamos teniendo aquí en Twitch. Entonces, bueno, a lo mejor vuelvo al Forza Horizon, pero en un futuro, cuando me den el partner, ya me lo pensaré, porque claro, si me va a fastidiar el partner el tema de las estadísticas de pocos viewers viendo a Forza Horizon 4, paso de momento hasta que lo consigamos. Ya digo, voy a esperar un par de semanitas, lo pido y a ver si me lo dan y ya está. Que Fers dice que casi siempre veía el Forza. Ya, si... Y a mí me gusta mucho, ¿eh? No he vuelto a jugar desde entonces, ahora que lo pienso, lo tengo apartado. Benito Piccolini dice que está atascadísimo en oro. Bueno, ya en oro te puedes quedar un poquito más atascado porque ya cuesta más y la gente es un poquito mejor y los mazos son un poquito mejores. Pero yo creo que llegar a platino, cogiendo alguno de los mazos que os digo, tenéis que poder llegar todos, ¿no? Nailaiki está a 3 de platino y no te falta nada, ya casi lo tienes. Mira. Serafiel llegó en 4 días a Mítico este mes. Enhorabuena, está guay eso, ¿eh? Vale, aquí por ejemplo Oshil acaba de canjear un cofre de Streamloots que se lo voy a dar ahora mismito. Oshil 13. Vale, ahí tienes tu cofre de Streamloots, suerte con él. Creo que van a sonar todas las cartas de Streamloots. Sabéis que alguna, los últimos días, alguna común no sonaba, no hacía ruido al salir. Creo que lo he arreglado y creo que ya suenan todas. Estuve repasando todo. Hey, juegos de Survival, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, acepto ideas para la preview de Ikoria, para el acceso anticipado. Sabéis que es el miércoles, ¿no? El miércoles a partir de las 8 de la tarde aquí en Twitch estaré en directo. Ya sabéis que ahora mismo son las 10 y cuarto, o sea, pues 2 horas antes del día de hoy, ¿vale? O sea, 2 horas de lo habitual. Empezaré un poquito antes a jugar Ikoria con el acceso anticipado el miércoles. Ya sabéis que Ikoria sale el jueves, pero tenemos el acceso anticipado a algunos creadores de contenido el día antes para jugar ya con Ikoria y ver las nuevas cartas. Y sí, yo creo que ya todas las páginas, por ejemplo, la misma EtherHub, Juegos de Survival, si miras debajo del vídeo, hay una cajita que pone EtherHub, donde están todos mis mazos, en esa página web, creo que ya son totalmente legales todas las cartas de Ikoria. Eso es, quiero decir que todas funcionan y se pueden montar mazos con ellas. Si me mandáis alguna idea para Ikoria para ese día, guay. La verdad es que tengo ya muchas, muchas ideas. Pero si me mandáis alguna más, pues perfecto. ¡Ey! Berrigut acaba de gastar a Stitch. Un 2-3 prueba de sonido. Bueno, bueno, ¿cómo está el chat? Es que estáis imparables. No, la colección creo que va a salir más o menos, no es seguro porque no lo han confirmado, pero saldrá más o menos a las hora de España, 5 o 6 de la tarde, el jueves 16 de abril, en torno a las 5 o 6 de la tarde. ¡Ey, Polizón 34 me gasta Al Carlton Banks! ¿Sonará esta carta? Claro que sí, suena, ya os he dicho que las he arreglado todas.
¿Darán códigos para regalar en Nicoria? Sí, habrá algún código Exodia. Habrá, siempre, todas las colecciones ha habido código que regala tres sobres. Normalmente es Play y el nombre de la expansión. Leandro Lim, Domingo y el chat a bailar. Nos pide bailar. Yo no soy muy de bailar, pero venga, un bailecito me puedo marcar. Esto para mí ya es bailar. Por ejemplo, no creo que funcione porque aún quedan 3 días. Y o si la canje de la carta del nacimiento de Melendi, bailar esto cuando llegue a Platino. A ver si es cierto. Generalmente cuando pones Play y Icoria, te dan 3 sobres de Icoria. No funciona, lógicamente, porque aún no ha salido, pero en 3 días seguramente el código, como digo, sea ese Play y Icoria. Siempre ha sido así con todas las colecciones previas, ¿no? Así que paciencia, que algo regalarán. ¡Ey! Turinlol, 84, acaba de canjear y... ¡Ahí va! Acaban de comprar una sudadera. ¡Oh, muchísimas gracias! Anonymous, no ha puesto su nombre. Madre mía, ¿sabéis que debajo hay un enlace al merchandising de la página web del canal de Magic Block TK? Pues es lo primero que se vende, así que muchísimas gracias Anonymous, que se acaba de comprar una sudadera súper guapa con el dibujo de Tetopez, que me encantan los dibujos de Tetopez, y me voy a comprar yo un par de camisetas también de Tetopez con la nueva tienda. Sabéis que he hecho una nueva tienda, ¿no? Para que llegue a todo internacional, a todo el mundo. Hey, Cristian ha canjeado la carta Gatwick, el machito, ¿a quién se parece? Hombre, se parece a mí, ¿no veis el pelo? O sea, igual que yo. No sé por qué puse a este, ¿cómo se llama? Johnny Bravo de imagen. Me pareció un machito, ¿no? Y dije, pues Johnny Bravo. Muchísimas gracias. Me ha flipado el tema de la sudadera. No pensaba. Primer producto que se compra en la tienda. Así que muchísimas gracias a quien haya sido, que no lo sabemos. Creo que yo lo podré mirar. Pero no ha puesto su nombre al comprarlo. Vale, Turinlol. Te hago caso, ¿vale? Turinlol ha canjeado 10.000 puntazos del canal. Vale, tenemos un problema. Y es que tú no te llamas igual en el Ether Hub, en el clan, en el Team Ether, en el Team de Magic Block TK, no te llamas igual que en Twitch. Entonces no te encuentro. Te voy a tener que buscar de alguna manera misteriosa. O voy a intentar que me digas tú tu nombre. Y si no sabes qué es eso del team, porque hay gente que se hace del team, o sea, que pide eso y no saben ni lo que es, exclamación team en el chat y os da la información. Ya la he puesto yo en el chat, ¿vale? Entráis ahí, os hacéis del team y luego te subo, ¿vale? Así que me espero a que Turinlol sea del team Magic Block TK en EtherHub o me diga su nombre y tal. ¡Ey, Pedrin 310, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Vale. Estaba mirando, he movido eso sin querer, lo he puesto en medio de la pantalla, no era mi intención. Vale, perfecto. ¡Guau! Wow, ¡qué pasada! ¡Qué genial todo! ¿No? ¿Cómo va? ¿Dónde está Neo? Oye, ¿alguien puede mandarle un mensaje a Neo? Yo no sé por qué no tengo todavía el teléfono de Neo a estas alturas de la vida, con lo en contacto que estamos todos los días. Debería poder llamarlo. Oye, Neo, ¿que te has quedado dormido? No puedo ni hablar, claro. Neo. Oye, buenas, Neo, ¿que te has quedado dormido? ¿Dónde está Neo? Exclamación Tongo. A ver, Stargame pregunta, pasa el link porque no los vi, más o menos explica, pero en draft. No sé a qué te refieres, si a mí o a otra persona del chat que haya puesto algo. Está todo en el chat. ¡Ey! Y Universo Z, muchísimas gracias por haber comprado ese cofre de Streamlutri. Esto es un no parar. Venga, vamos a ponernos a lo que hemos venido, que es a jugar a Magic, que es para lo que estamos aquí. Una F por Neo, dice Tigre Líder. ¡Ey! Manuel Tristán, ¿qué tal? Bienvenido. También me alegra verte. Sí. Ah, mis vídeos de From Zero to Hero están en YouTube, son fáciles de encontrar. De hecho, ay, las series importantes las tenía puestas antes aquí en Twitch, tenía un enlace directo a las series importantes y las quité. Quité esos enlaces, los tengo que poner, los voy a poner otra vez. Lo tengo que poner, mira, te voy a compartir la lista completa. La pongo en el chat, ¿vale? Ahí está la lista completa de From Zero to Hero. Es una buena forma de comenzar a jugar, ¿vale? De comenzar a jugar prácticamente sin meter dinero ni nada, ¿no? Pues venga, como os decía, vamos a jugar histórico, pero vamos a jugarlo tradicional, es decir, al mejor de 3 partidas. Vamos a jugar un poquito Best of 3. No sé por qué, llevaba un montón de meses sin jugar Best of 3 y debido a los 2 torneos que he jugado recientemente, que eran Best of 3, al mejor de 3 partidas, con banquillo y todo, me he vuelto a enganchar un poquito al Best of 3. De todas maneras, en cuanto salga Icoria, volveremos a Best of One. Y hay una razón para jugar Best of One, que podemos ver más mazos en menos tiempo, es todo más fluido, más rápido. Y que además tienes que...
Hey, Universo Z, gasta supercalifragilístico espialidoso y dice saludos de alguien que juega a Magic desde Mirrodin. Pues muchas gracias. Y bueno, Mirrodin, qué recuerdos, qué gran colección. Una buena colección para comenzar a jugar, ¿eh? Fue duro porque hubo muchas prohibiciones. Fue una época complicada, pero a cambio fue muy buena, muy bonita y muy bruta, muy bruta. Había muchos mazos muy buenos. Joseja dice, 20 minutos y aún no he empezado. Es cierto. Llevo 20 minutos hablando y no he empezado a jugar. Juanma MTG me pregunta que cómo fue el torneo de Magorito. Hice 2-2. Pero viendo el nivel que había, me voy contento. Era un torneo de 16 jugadores y la mitad de ellos eran jugadores de Mythic Championship. O sea, eran pros de verdad, no pros de aquí. No, he ido a un Mythic Championship, he ido a un Pro Tour. No, no. Porque eso casi lo puedo decir hasta yo. Ey, Impopadic Polilla de Icoria con... No me ha dado tiempo a leerlo. Esa carta no sé por qué dura menos. Ah, pues lo voy a mirar. Seguro que la puedo corregir. Seguro que tiene algo esa carta. La carta de... Además la carta de Shaquille O'Neal. Es de mis favoritas. Esta de aquí. Voy a mirar si tiene algún problema porque dura siempre muy poquito. Tenemos una buena salida. Sí, efectivamente. Dura menos tiempo por algún motivo. La voy a poner el mismo tiempo que el resto. Vale, ya está. Arreglado. Arreglado. Perfecto. Ahí estamos. ¡Ah, oh, qué mal robo! Esto de primer turno habría sido totalmente distinta a la partida. Pues ya no podemos jugarlo. Ya tenemos que ir hacia adelante. Estamos atascados, por cierto. Bueno, atascados. Estamos en dos tierras. Voy a meter contador +1/+1. Jugamos contra Odín. ¡Ey! ¿Será nuestro Odín? Está 1196 en mítico. Yo estoy 754. He caído mucho. Vale. Si tiene... puede, o sea, es posible que tenga Clarín Ensordecedor. Voy a meterlo igualmente, pero le voy a meter con prisa a este. Y si tiene Clarín Ensordecedor, pues mal, nos vamos al hoyo. Vamos a ver si no lo tiene. Pues eso, Mirrodin. Yo la primera vez que volví a Magic, volví en Mirrodin. Lo dejé más o menos en Saga de Urza, creo que fue, al salir Saga de Urza, y volví en Mirrodin. Ah, bien jugado. Clarín, ya hemos perdido. Madre mía, qué mala suerte. Sí, hoy vamos a rankear un poquitito. A ver si conseguimos dejar esto que empezamos en el puesto 100 de mítico y estamos 754. Hay que mejorar eso un poco. Y encima nos hemos quedado atascados a dos tierras. Ahora sí que podemos decir que nos hemos quedado atascados. La verdad es que la partida ha empezado mal desde el principio en el sentido de que justo nos ha venido todo al revés, ¿no? Creo que voy a matar ya el Teferi. Lo vamos a matar ahora y listo. Ertendil empezó en séptima edición. Sí, un mazo de fuegos de la invención. Yo creo que no es mal pairing, pero ya digo, el primer turno hemos jugado un bosque y en el segundo turno hemos robado el coleccionista de pieles. Luego nos hemos jugado los bichos y nos ha tirado un clarín. Digo, ya verás cómo tiene clarín. Zas, toma clarín. Y nos hemos quedado atascados en dos tiras un rato. Uf, madre mía, ya tiene una burrada de cartas. Ey, Corvus Marek acaba de canjear el VIP. Vamos a dárselo ahora mismo. Corvus Marek. VIP. Ya lo tienes, creo. Bueno, sí, no hace falta que me lo confirmes porque estoy seguro de que sí. Bueno, vamos a meter... lo bueno es que tenemos una bestia buscada y que podemos matar... Bueno, matar no, pero sí dejar un poquito mal ese Teferi, ¿no? Vamos a pegarle un buen bocado a ese Teferi, que si no nos la puede quitar de en medio. Y algo es algo, ¿vale? Vale, pues Corvus Marek, ya tienes tu VIP en el canal. Vamos a ver si tienes removal para esta bestia buscada. Entre lo que va... Uf. La buena noticia es que tenemos otra bestia buscada, pero... ¡Ey! Le quedan 5 de vida, ahora que me di cuenta. No me había fijado en que le quedan 5 de vida. Yo estaba aquí todo preocupado y digo, pues si es que... Esto es
Esto es un problema, este 4-4. Hey, Semper Mech, ¿qué opinas de las líneas místicas? Que en mi opinión sí son cartas muy buenas. Lo que pasa es que son cartas... Yo diría que son cartas exclusivas para banquillos, ¿no? En banquillos son tremendamente buenas. Nada, haremos bestia buscada y atacaremos y la intercambiaremos por su dragón. No es muy bueno, pero... La otra opción sería haber jugado coleccionista de pieles más gigante aplastahuesos. Quizás no habría sido tampoco mala opción esa. ¡Ey! Impopadic ahora compra 5 cofres de Streamloots. Muchísimas gracias por esa compra de 5 cofres. Suerte con ellos, a ver si salen cosas buenas. Buenas a través de la Tierra Media, ¿qué tal? Bienvenido. Madre mía, ya estamos on fire. Madre mía, la cantidad de gente que hay en el directo. Acabo de fijar, somos 160 espectadores ahora mismo ya. Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí. Os pongo en situación. Vamos a jugar hoy un poquito de Best of 3 histórico, ¿vale? Rankeado. Al menos un poquito. Y tengo pendiente todavía de hacer los talleres. El taller, bueno, el taller, ya sabéis, estas partidas que te dan alguna recompensa pequeñita jugando mazos preconstruidos malos. Pues eso tengo ahí. Danmetan empezó con Kamigawa. A mí Kamigawa me encanta. Ojalá volviésemos a Kamigawa algún día. ¿Por qué no jugué el Fénix? Porque ¿qué más da? O sea, es decir, sí, ya lo sé. Podría haber jugado el Fénix. ¿Vale? Y entonces le habría dejado su dragón bloqueando. Y me habría quedado exactamente igual que jugando a la bestia buscada. Al menos ahora no hay dragón. Ha sido mi pensamiento. Es que él pega de 12, ¿vale? Volando. Pegaba de 16 el turno anterior. De hecho, por eso he querido matar su dragón. Si lo piensas con el Sarkhan Sinamo, pega con estos tres Planeswalkers más el dragón suyo, si no muriese. Y me mata. Me deja a 2 de vida. Si tiene un gigante aplastahuesos, me ha matado. Entonces yo tenía que matar su dragón. Es que teníamos que atacar. El Fénix no me habría servido de nada. Bueno, para hacer un chumblock, sí. Para hacer un chumblock a uno de los Planeswalkers. Oye, pues habría sido mejor, tienes razón. Lo he pensado ahora, tienes razón. No, no es que lo haya pensado, es que me has abierto tú los ojos. Tienes razón, habría sido mejor el Fénix. No nos habría servido tampoco para nada, pero sí que habría sido mejor. Habría sido mejor. Al menos no habría podido atacar con el dragón, se habría tenido que quedar bloqueando y habría perdido uno de los Planeswalkers. Oye, pues sí que habría sido mil veces mejor. ¿Qué razón tienes? Un sabio. Fallo mío, entonces. Vale, vamos a ver. Vamos a meternos un par de revocación mística que llevamos aquí en el banquillo. ¿Y qué es lo otro que hemos visto que lleva? No, nada en especial. Me voy a dejar las emboscadas de Donry porque son buenas. Hemos tenido mala suerte al principio. Me he quedado dos gigantes aplastahuesos que no son nada buenos contra él. Y es posible que un tercer Fénix y quito un gigante aplastahuesos. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver esta partida. Va a haber mazo de gatos en la presentación. Cuenta con ello Diego Gravis, por supuesto. Bueno, la presentación, si es acceso anticipado, ¿no? Que hacemos el miércoles, sí. Dice a través de la Tierra Media que el mazo de Ciclar es muy viable con el compañero de las habilidades activadas. Me imagino, o sea, no me sorprendería en absoluto. Tengo ganas de echarle mano a ese mazo de Ciclar. Yo también estoy ahí echando ojo a las cartas, intentando preparar algunos macetes y tal. Y a ver si es cierto. A ver si es cierto porque lo que hace falta en este estándar actual es un poquito más de variedad. Es que están todos los mazos iguales todo el rato. O sea, estamos jugando 3 o 4 mazos todo el rato desde hace ya meses, ¿no? Y diréis, no, había más mazos. Había. Porque es que en este último mes o 2 meses han ido desapareciendo y han quedado los 3 o 4 más fuertes. Y cuando juegas Rankeds en estándar, casi todo el rato lo mismo. Vaya, hombre. No pensaba, o sea, ya que teníamos 2 costes 4 en mano y que la mano inicial era un poco mala, no contaba con robar otro coste 4, pero aquí lo tenéis. Lo bueno de estos bichos es que se salvan de los clarines ensordecedores. Esa es la parte buena. Otra tierra, pues tendríamos que haber hecho mulligan esta mano, ¿eh? En todas maneras, es la primera partida de la noche, así que bueno, vamos poquito a poco, vamos a ir siempre a ver si entramos en calor. De momento, creo que no he tomado buenas decisiones en la primera y en la segunda partida. Vamos a ver si a partir de aquí las mejoro un poquito. Es curioso que lleve sellar, que es algo que es instantáneo, entre comillas, cuando lleva Fuegos de la Invención, que solamente le permite jugar cosas en su propio turno. Es un poco contradictorio o irónico. Vamos a ver qué es lo que juega aquí él. ¡Ey, Félix Sonar, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido.
Y por cierto, todos los que no estáis suscritos aquí al canal, que sepáis que os podéis suscribir totalmente gratuito, de forma totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Llevamos 71 suscriptores, tengo el reto de intentar llegar a 200, es un reto muy complicado, pero que sepáis que es gratis. Si tenéis Twitch Prime o Amazon Prime, os podéis suscribir gratis al canal y así apoyáis al canal de una manera que, ya digo, no os cuesta nada. Bueno, le dejamos ahora a 10. No está mal el comienzo. Incluso si tiene una ira o algo por el estilo y nos mata a las dos criaturas, el fénix revivado vuelve, es la gracia del fénix. Y tenemos otra bestia buscada en mano. O sea, fijaos qué mano más mala nos hemos quedado de maná coleccionista de pieles. Cuarto turno, bicho, y aún así vamos a arañar aquí y es posible que haya la victoria. Nos sube el fénix. Es lógico. Joder, la de tierras que nos hemos robado. Moza, que tengo tierras. Madre mía. Pero si solo hemos robado tierras. Madre mía. Sí, el Teferi, joder, es que ralentiza, roba carta. Afortunadamente la bestia buscada es la némesis de Teferi, pero vamos, aún así. Vale, pide dos vidas, se queda en cuatro. Lo tiene muy difícil realmente, ¿no? Para poder... Sobre todo porque además ni siquiera tiene los fuegos ya en mesa. Y puede jugar únicamente un hechizo. Vale. Pues nos hemos quedado una mano horrenda, pero el oponente no ha encontrado... No ha encontrado fuegos de la invención y no ha podido hacer mucho más. Muchos bichos de coste alto. Yo no juego así esta baraja realmente, ¿no? La juego de otra manera totalmente distinta. Quizás las bestias enamoradizas tampoco son muy buenas contra él. Me voy a quitar una bestia enamoradiza. Voy a meter el cuarto fénix. Digo, chivo demasiados bichos de coste 4. Pues toma, meto otro más. Venga, vamos a probarlo así. No, Darkaita dice que, quite bestia enamoradiza, pero si es la carta con la que ganas. Es la carta con la que hemos ganado esta partida y con la que casi ganamos la anterior. No, yo creo que la bestia enamoradiza, entiendo lo que quieres decir de quitarla, pero... Pero yo creo que tiene que quedarse. Vale, tenemos una salida bastante buena. Y además tenemos un removal que, ojo, ojo con este removal, le va a pillar por sorpresa, esperemos. Y luego tenemos bestia enamoradiza después. El problema es que no vamos a tener criaturas de fuerza y resistencia 1, yo creo. Porque va a tirar un clarín. Hay que ir para adelante. Si tiene el clarín, pues tiene el clarín. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es decir, es que es lo que hay, ¿sabes? Él lleva 4 clarines. Jugaremos ahora el 5-5 y si tenemos suerte y robamos otro 1-1, es que además los tienen siempre. Otra tierra. Pues es posible que hayamos perdido la partida. Igual que la primera partida. Clarín, pierdes. No te tira el clarín y ganas, ¿no? Que ha sido un poco lo que ha pasado en la segunda. Que hemos ganado fácil gracias a ello. Mira, este bicho es el único que no nos va a subir a la mano. Si lo sube a la mano me sorprendería bastante. Ah, pues lo sube a la mano. Vale, vale, bien. Nos pone un 1-1 en mesa. Lo voy a poner igualmente en mesa, para poner el 5-5 también. Y el trasgo de Zurta, veremos si puedo hacer algo el siguiente turno. Tenemos un buen turno siguiente, Podemos hacer los tres hechizos, podemos hacer triple hechizo, en función de lo que él juegue. Y matarle el Tef... Bueno, vamos a ver qué juega primero. No tiene claridad, o sea, no tiene fuegos de la invención. Y no juega nada. Hey, Manuel Tristán, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. Domingo, ¿ya salió el State of the Game de abril? Sí, ya, pero eso no es una pregunta. Sí, ya ha salido. Tengo que hablar del State of the Game de abril de Ikoria. Han sacado noticias que son, bueno, relevantes o no relevantes según se mire, ¿no? Vamos a meter esto con prisa. A ver qué ocurre. Es posible que tenga otro clarín, ¿eh? No, no lo tiene. Pero es posible que tenga removal y pueda salvar el Teferi. Eso sí que es bastante posible. Vale, hemos conseguido atacar con el 5-5. Rasgar el cielo. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Y no nos llega... No nos llega maná para hacer el Fénix derivado después. Otra opción habría sido jugar, atacar solo con esas dos criaturas y además a él. Podríamos haberlo hecho así. Surcadora de sueños. No hay mucho que pensar. Aquí la buena noticia es que no puede bloquear. Al menos.
Lo malo, la mala noticia es la cantidad de vidas y cartas que va a tener de ventaja. Bueno, por poder puede bloquear si quiere, pero no lo va a hacer porque no va a perder su bicho sin nada. Entonces sí que han publicado, han dicho básicamente nada. El State of the Game de abril de Magic Arena han dicho básicamente nada. O sea que... ¡Hey! NowherBoy79, nueva suscripción. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo, en serio. Bienvenido. Lo que decía, que han anunciado que va a haber draft con jugadores reales en lugar de con bots. Eso a la mayor parte de jugadores no les afecta en nada, ¿no? Lógicamente. Y yo creo que nada más real, ¿no? Real no han... No han dicho nada más. Le quedan tres cartas en mano, pero no son suficientes para esta emboscada de Domri. Overlord dice que exige una revancha después de la paliza que le metí ayer en jugando con Drugos. Que me la tiene guardada. Nada, lo malo es que él gana, las vidas que le quitamos las gana cada turno, entonces no sacamos nada. Aquí la parte buena es que con el Fénix reavivado podemos incluso bloquear. Podemos incluso bloquear y si no nos lo mata, pues bueno, podemos seguir atacando. Pues eso, básicamente la noticia es que, no me acuerdo, lo he visto hace un ratito el vídeo, pero la noticia más importante es que sacaban el draft con jugadores reales, ¿no? Y ya está. Y lo demás era lo de siempre. Promesas para el futuro. En plan de... Sí, en un futuro saldrá para Mac. Sí, en un futuro saldrá... Ah, por cierto, lo que sí que han anunciado es que van a sacar a Monket. La colección de Monket y Hora de la Devastación han dicho que las van a sacar las dos. Vamos a bloquear. Al menos no pillamos 5. Nos quedan 13 vidas. Y no perdemos nada. Y si tira el Rasgar del Cielo, por mí encantado. Vamos. Necesitaríamos una filoascua realmente. ¿Cuántas cartas tiene el cementerio? Tiene 3. Creo que no le voy a echar revocación mística. Me la voy a jugar y no le voy a tirar revocación mística a la búsqueda de Azcanta. Vamos a esperar si juega algún encantamiento que sea más importante que eso. Vamos a jugar esto antes de atacar. Aunque bueno, si va a tirar el Rasgar del Cielo, no creo que lo vaya a tirar, pero por si lo tira, no debería ni haberlo jugado. Pero bueno, vamos a ver qué hace él. Le digo, Filoascua podría... Llevamos 4... No, llevamos 3 Filoascuas. Lo que pasa es que no nos han salido. Vamos a sellar. Al Fénix, claro. Pues así sea. ¿Qué le vamos a hacer? Pegamos con la bestia buscada y matamos esa Narset. No podemos matar la surcadora. Con una filoascua, pues todavía podríamos haber hecho otra cosa, ¿no? Vale, hemos hecho bien en quedarnos esta revocación mística, porque ahora podemos devolver el Fénix al juego rompiendo ese sellar. Bueno, rompiendo no, lo pone en la parte de abajo del mazo. Esta carta es buenísima. Es buenísima esta carta. La surcadora de sueños, sabéis que puede simplemente descartar una carta, ¿no? Y le da antimaleficio, por tanto, y la se gira. Y por tanto, al tener antimaleficio no le podemos hacer objetivo con nada. Falla cualquier hechizo que le haga objetivo o lo que sea. Vamos a hacer lo mismo con el sellar. Ponemos el Fénix, chum, bloqueamos, que nos quedan solo 13 vidas. Y ya digo, una filoascua. Lo que pasa es que yo creo que... Bueno, no sé, a lo mejor una filoascua nos podría llegar a valer. Sabes que esto en lugar de pegar de 4, pega de 10, cambia un poquito las cosas, ¿no? Mi Fénix tiene fuerza 5, pero mi Fénix tiene fuerza 5... Bueno, para empezar tiene fuerza 4 y podría llegar a tener fuerza 5. Vale, saca y mete un hechizo. Y luego lo demás... Puedes activar las heridas de los Planeswalkers que controlas 2 veces por turno. ¡Ojo, qué burrada! Vale. Se ha girado entero. Pero si yo robase ahora una filoascua, no le matamos, ¿no? 10, 13, 17, 18, 19. Es que le matamos si robamos filoascua. Creo que pegamos 19, ¿no? Si robamos filoascua, pegamos 19. A ver.
Vale, no hemos robado Filoascua, así que tampoco hay mucha historia. Decís que gasta la emboscada de Donri para que esto pegue de uno más. Simplemente para girar la surcadora. No parece algo muy lógico ni que merezca mucho la pena. Es que tiene el Teferi. Es que luego con el Teferi nos quita de medio el Fénix Reavivado. No, no tendría ningún sentido esa jugada. No serviría de nada. No sirve de nada hinchar el Fénix, porque él tiene tres removals en mano, después me la mata y ataca y ya está. Ay, la partida está perdida hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que estamos aquí aguantando como titanes. No sé muy bien ni cómo. No tiene ningún sentido, es que... No sirve de nada. Vale, venga, va. Voy a hacerlo así para girar sus cadáveres sueños. Voy a atacar con todo. Y le vamos a bajar bastante vida. Y él tiene que tirar el rasgar el cielo, supongo. Porque puede tener miedo a que le matemos de un golpe en el siguiente turno. Él va a descartar una carta. No creo que tenga mucho problema. La Narset muere cuando ataque con la bestia buscada. ¿Por qué me estáis poniendo muy nervioso? No, no voy a leer el chat porque estoy diciendo que haga la emboscada a la Narset cuando la Narset la mata a la bestia buscada al atacar. Él ahora se descarta una carta. Pero ponemos el contador más uno en el Fénix. No voy a jugar el trasgo de Zurta. Y el trasgo de Zurta nos lo guardamos para el turno siguiente, si acaso. Le dejamos en 6, ¿vale? Él va a ganar 4 o 5 vidas o lo que sea. La Narset se la matamos. Ya digo, si hubiésemos robado Filo Ascua, habríamos ganado esta partida en este ataque. Podríamos haber incluso jugado el trasgo de Zurta, dejarle en 4 y Ford. Ah, se ha descartado la ira, espérate. Se ha descartado el rasgar el cielo. Wow. No me he dado cuenta. Si me hubiese fijado que se había descartado el... Es que he dado por hecho que no lo iba a hacer. Habría jugado esto para atacar también y dejarle a 4. No me he dado cuenta. Vale, entonces. Tiene un millón de tierras. Puedo hacer reclusión más Teferi. Ahí viene el Teferi. Y la reclusión. Pero estamos en la misma. Si robamos Filo Ascua, la partida la podemos ganar. Hace el menos 3 a la bestia buscada. Claro, y la reclusión al Fénix, lógicamente. Vamos a ver si ataca. Si ataca y se gira, estamos en la misma. Si robamos Filo Ascua, ganamos, porque esto pega de 10. Filo Ascua y ganamos. Ya no nos quedan, por cierto, más anti-encantamientos. Ya hemos gastado los dos que lleva el mazo. Sube a 12. Robo una carta más. Sube a 12. Aún así le matamos 5 y 5, 10 y 2, 12. Filo Ascua y ganamos. Ay, Dios. Qué paciencia, ¿eh? Vale, vamos a matar. Vamos a matar ese Teferi. Ahí le bajamos 4. Y luego el siguiente turno... Vamos a ver, dependiendo... Bueno, o sea, es casi imposible que podamos matarle, pero bueno. Ahí, vale, venga, David, David, DLT, que quieres su cofrecito. Vamos a ver si... DLT, David, a ver, tu cofre de streams que acabas de canjear con los puntos del canal. Vale, ya lo tienes. Y voy a mirar si Turin LOL ya se ha hecho del clan. ¿No? Ya tengo que recargar la página. No, porque claro, lo vería. No estás. A ver qué me ha dicho en Twitch. Si me ha respondido o no me ha respondido. Ah, vale, Turin LOL, ya te tengo, entonces te pongo, ¿vale? Vale, pues canjeado. Ya tienes el oficial y caballero, ya eres oficial en el Team Magiblock TK en Eterja, perfecto. Nactato, que también... ¡Epa! Que pinchaba ahí. Que Nactato también quiere su cofre de Stream Loots. Que no está seguro de su nombre en Stream Loots. A ver si es este. Sí, sí es. Ya lo tienes. Suerte con él.
Bueno, pues ahí está, entonces. Ya lo tenéis todos, ¿vale? Ya tenéis vuestras recompensas canjeadas. Madre mía, esta partida, si hubiésemos robado una sola Firoasco, la habríamos ganado hace un montón de turnos. Qué mala suerte de partida. ¡Jue! Hemos caído del puesto, ¿cuál era? 700 a 1100. No habíamos perdido, ¿eh? En ningún momento hemos perdido la partida. Estábamos a un top deck de ganar un Firoasco y habríamos ganado desde hace turnos y turnos y turnos. Ha sido una suerte malísima, malísima, todo el rato. El karma. ¿Por qué el karma? ¿Que he hecho algo malo antes para que el karma me lo haga a mí? Madre mía, Macarm tiene 70.000 puntos. ¿Con cuántos puntos darás la tostadora? Tengo que inventarme alguna cosa guapa, alguna cosa buena para muchos puntos, en plan 30.000, 50.000, 100.000 o algo así. Sí, pues una de las cosas que han dicho en el State of the Game es que siguen trabajando en Magic Arena para dispositivos móviles. Gracias por el susto terrible. ¿Quién ha sido, por cierto, que me voy a ir a su casa? Cortesía de Impopadic. Voy a ir a tu casa y te voy a buscar después de eso. Y bienvenido a Mardred666, nuevo seguidor. Muchas gracias también. Bienvenido, que se han solapado las dos notificaciones. Voy a hacer un poquito más pequeña una y ahí está. Venga, a ver si esta partida nos resarcimos de la anterior, que ha sido mala suerte, turno tras turno, jugada tras jugada. Que no lo puedo creer. Una cenita conmigo en Popeyes. Sí, estaría guay. Ojalá pudiese ir al Popeyes, lo echo mucho de menos. 50.000 Diamond Point, el pack de domingo. Ya buscaremos algo. ¡Ey, David, que ha gastado! Ánimo, la siguiente sí que la ganas. Muchas gracias, David, ahora es como sí que la ganamos. Azul blanca, pero es un portal. Voy a meter contador más uno a esto. Atacamos. Por cierto, no estamos jugando mi versión de Gruul. Estamos jugando la versión de Javier Domínguez, así que entiendo que será mejor que la mía. A ver qué removal masivos lleva. Pero bueno, vamos a meter un 5-5. El problema es que no tenemos 1-1. ¡Ey! Y tenemos a Hedy Daniel, nuevo seguidor. Muchas gracias también. Bienvenido. Y muchas gracias, dice Giordano. 1.000.000 de puntos. Y domingo pone el pollo de KFC o Popeyes. Muchas gracias a todos, a los 200 espectadores que tenemos ahora mismo en directo. Se agradece un montón. Es increíble el apoyo. Y cómo hemos ido subiendo la cantidad de espectadores en directo. Pues... ah, es un mazo de cañón de los muertos. El Fénix va a ser bueno contra él. Voy a ir a por su total de vidas. Porque si tiene el rasgar el cielo, por ejemplo, nos da igual. El Fénix ha reavivado, es muy bueno contra rasgar el cielo y es muy bueno contra los tokens 2-2 que no vuelan de este mazo. De hecho, el siguiente turno, si no robásemos tierra todo el rato... puede tener una ira, un rasgar el cielo o algo así. Lo tuvo. Otra tierra, no puede ser. ¡Ey, Arcane! Suerte en tu ascenso por mítico. Muchas gracias, Arcane. Gracias por el apoyo. ¿Nos matará el token? ¿Qué creéis? No me lo puedo creer que hayamos robado. O sea, tenemos 8 tierras en el quinto turno, en el sexto turno. ¡Ey, Semper Mage! Muchas gracias por ese cofre de Streamloots. Qué mal, ¿no? Bueno, podemos hacer así. ¿Tendrá otra ira? ¿Qué creéis? No sé ni por qué he pagado las dos vidas. No, hacemos esto y jugamos la Filoascua, pagando 6. Y se la equipamos al Fénix reavivado. Y si tiene otra ira, si tiene otra rasga del cielo... segundo, venga, ya hay otra tierra, pero ¿qué es esto? Madre mía, sí, será el karma, algo mal hecho en mis vidas previas, pero vaya partidas. ¡Ojo, es un 1-2! Daña dos veces a Roya. Es que ha tirado ya 2. Y nos ha quitado el token con el Teferi. Madre mía, no me lo puedo creer, pero ¿qué es esto? Qué mala suerte mi deck de tierras. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilos, paciencia. Esto se remonta. Bueno, esto no. Pero ya remontaremos más adelante en otras partidas, porque esta tiene muy mala pinta. ¡Ey, buenas noches, Ever! ¿Qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte.
Venga ya, pero ¿qué es esto? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Vamos a la siguiente partida. No me lo puedo creer. Es que es... Muchas gracias, Stargame. Me hago querer porque doy pena o algo. Es que es increíble, madre mía. Dice Overlord que ha oído por ahí, hay rumores de que el próximo ganador de sorteo tiene una cena conmigo pagada en el Burger King. La verdad es que no es un gran premio, ¿eh? Arnold García, muchas gracias por esa carta de Streamlabs, que es, te mando una carta mítica a tu casa. ¡Wow, Arnold! ¡Qué suerte! Te ha salido el premio gordo de las cartas de Streamlabs. Vale, voy a tomar nota de eso, porque eso es importante. Voy a tomar nota. Vale, perfecto. La tienes... enseguida te la mando. Me la voy a apuntar, ¿vale? Es importante. Me lo dejo por aquí. Además, para hacerlo lo antes posible... No, es que no quiero que se me pase, ni se me olvide, ni se me prolongue en el tiempo. Escritorio tal... Vale, ya está. Pues enhorabuena, Arnold. Enhorabuena, te ha salido la mejor carta de Streamlabs posible. La carta mítica, te mando una mítica firmada. Por cierto, es la de la foto que aparece ahí, el Black Lotus. No, no es esa, es otra mítica, pero vamos, no te preocupes. Seguro que te gusta. A ver, ¿qué nos podemos meter contra él? Esto es bueno contra él. Y Cristania, nunca das pena, eres el calvito sexy. Muchas gracias, Cristania, por tu amor y tu aprecio. Vamos a meter Fénix reavivado. Vamos a hacer... Joder, al final los Fénix son buenos. No me gustan las bestias enamoradizas. Lo que pasa... Y los estos tampoco. Voy a dejar tres bestias y dos gigantes aplastahuesos. Y las emboscadas de Donry no están mal. Él lleva algunas criaturas, lleva Planeswalkers. Las emboscadas de Donry hacen daño a criaturas y Planeswalkers, así que bien está. Tengo algunas míticas por ahí, pues te mandaré una mítica firmada todo chula, la más chula que tengas. O sea, no te voy a mandar una mítica de 10 céntimos, te mandaré una mítica buena. Venga, nos la quedamos. No es buena mano, ¿vale? Pero tenemos Fénix de tercer turno. Y el Fénix es bueno contra él. ¡Ey, Lord! Quizás sea parecido al mazo que vas a jugar, jejeje. ¿A cuál te refieres? Sí, Neo, hoy no estás. Habrá quedado dormido, como últimamente duerme tan mal el pobre... Madre mía. Ya hemos robado una tierra. Y ya tenemos otras dos más en mano y otras dos en juego. Ya tenemos tierras de sobra. Como robe otra tierra ahora me corto las venas. O sea, es en plan de hoy el juego no quiere que ganemos ninguna. Eso nos ha pasado aquí en directo, ¿eh? Hubo un día en directo que en 3 horas gané 0 partidas. ¿Cuántas tierras lleva? Dice Alex Galaico, 24. 24 tierras y 3 elfos de Anahuar. De todas maneras, sale en pantalla, ¿no? Si entráis, si miráis esto en la pantalla, os debería salir. ¡Venga ya! Casi encima juego la tierra verde, que no me vale. No me lo puedo creer. Sí, a la derecha, en Deck Hub, podéis ver el mazo completo. Hoy Magic Arena no quiere que ganemos, ¿eh? Bueno, no os preocupéis. No os preocupéis porque lo he dicho algunas veces, lo digo muy, muy a menudo, o sea, que no nos va la vida en esto, ¿sabes? O sea, que esto es para pasar el rato y divertirse. Semper Mage acaba de canjear el gato amoroso de los colorines. Dice canjeable por... ¿Os lo podéis creer? Yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. Otra tierra más. Es increíble. Sí, sí, solo llevo 24. Es el mazo que os aparece en pantalla, en Twitch. Por si se os cruza por encima y lo veis. Moza, que tengo tierras, dice Naila Iki. No bloquea con el atributo de arbóreo. Vale. Venga, otro Fénix. Lo bueno de los... Están dando golpes por todas partes. Lo bueno de los dos Fénix es que al menos se saltan las iras y le quedan solo 15 vidas. Ahora si robásemos una filoascua o algo así... Vale, Golos no tiene todavía ni un solo cañón de los muertos, pero ya lo tiene. Y tiene 7 tierras distintas, justo 7. Vale. Bueno, no pasa nada. Mientras tengamos dos Fénix, fijaos, son 2 ataques. Un bicho que no... Una carta que no es tierra. ¿Esto qué es? Es nuevo para mí. Si robásemos una filoascua, todavía le podríamos ganar.
Nakarm dice que ha contado como 30 tierras. Si robamos Filoscoa, ganamos la partida. Naileki dice que le mando una tierra que a mí me sobran. La verdad es que sí que me sobran las tierras. No le matamos, le dejamos a uno. Bueno, a tres, perdón, a tres. Ey, Impopadic gasta la carta de El Nacimiento de Melendi. Se jugará más gracias a las tierras triples. Ah, el Nacimiento de Melendi es muy bueno las tierras triples van a hacer que El Nacimiento de Melendi sea muy bueno. Tienes toda la razón. Esa carta se va a jugar mucho más gracias a... En cualquier mazo puedes buscarte una tierra triple que te dé mana de cualquier color. Se ha buscado una Cienaga de Boyuca. No he entendido muy bien ese clarín. Ah, bueno, para atacar y ganar tres vidas, supongo, ¿no? Él ahora puede atacar y ganar tres vidas. De todas maneras, a ver si vamos Filosco ganamos. Creo que me merezco algo de suerte en esta partida, ¿no? Bueno. Ahí va, que nos ha exiliado al cementerio. Ya sé para qué quería la tierra. Ay, Dios mío. Madre mía, no me había fijado, claro. La tierra que quita cementerios. Bueno, pues no se puede tener peor suerte en Magic. Es imposible. Vaya dos rondas, vaya partidas que acabamos de jugar. Así que eso significa que a partir de aquí nos tiene que venir ya la buena suerte y empezar a ganar alguna partida, porque no me lo puedo creer. Dice Berrigut que El Nacimiento de Melendi busca llanura básica. Yo creo que dice busca una llanura. No creo que diga llanura básica. Voy a buscarlo. Nacimiento de Melendi. A ver qué sale. Nacimiento de Melendi. Uy, pues estaba poniendo Melendi, ¿verdad, eh? Nacimiento de Meredith. ¿En serio dice tierra básica? Llanura básica, quiero decir. Sí, dice básica. Pues nada, entonces el Nacimiento de Melendi va a seguir siendo exactamente igual. No sirve para buscar tierras triples. Ay, Dios. Esta ya me la tengo que quedar, claro, lógicamente. No voy a hacer mulligan a 5. No, la mala suerte sigue, ¿eh? No ha cambiado esto de momento. Sí, Stargame, te acepto en la comunidad de Magic Block TK. Dame un segundo a ver que te encuentre. No estás. En la mía no estás. Si te refieres al Letterhub de Magic Block TK, aquí no estás. Me la voy a quedar esta vez. ¡Ey! Blas de Lezo ha canjeado un cofre de Stream Loots. Te lo doy ya mismito. Ahí lo tienes, Blas de Lezo. Suerte con él. Y Negate, que acaba de canjear un pase VIP. Bueno, un pase VIP no, el VIP del canal. Porque lleva muchas horas aquí y se lo ha ganado. Vale, ya lo tienes. Pues parece que la mala suerte perdura, ¿eh? Parece que la mala suerte no se ha corregido todavía. Ey, buenas, Tinchor, ¿qué tal? De momento fatal. Madre mía, otra tierra, no me lo puedo creer. Teníamos ya cuatro tierras. Hemos tirado una tierra para abajo. Y nos hemos robado otra tierra más. Que os juro que el mazo lleva 24 tierras, lo voy a repasar ahora, ¿no? Ey, DLT. David, todo... Venga, chat, spameando VU. Oh, por cierto, los 200 espectadores que hay ahora mismo, quiero que spameáis los 200 SUVU en el chat. ¿No me puedo ir a otra tierra? Cristania F por las tierras, pero no me puedo ir, que me he robado otra. Es que llevamos así ya 3 partidas o 4 seguidas. Spamead todos, porque si llegamos a 100 personas en el chat, sube de rango, digamos, el canal y me dejan tener más VIPs. Ahora mismo me dejan tener solamente 60 VIPs, pero si alcanzo 100 personas spameando en el chat, literalmente es así, me suben de rango y puedo tener hasta 100 VIPs. Creo que son 80 o 100 VIPs, no sé exactamente cuántos son. Muchos. Estamos jugando, o sea, ya estamos jugando contra Fabio, que está jugando un mazo random con cartas random que no juega nadie, cartas malas. O sea, Alba de la Esperanza, Ángel Resplandeciente, Iris, no son tan malas, efectivamente, no son tan malas. Son cartas que, bueno, hacen su apaño y en algunos mazos pueden entrar. Pero en general hay que reconocer que no son cartas buenas. Lo que pasa es que, claro, si tu oponente se ha robado 6 tierras en el cuarto turno y ha hecho un mulligan, entonces, claro, lógico, pues no tiene nada claro tu oponente. Así sí. Y encima fijaos lo que lleva ahora. Exaltación Angélica. Mira, ya si me gana este, me retiro de Magic. O sea...
exaltación angélica. Lo nunca visto. Al menos no hemos robado tierra. ¿Llevará iras? ¿Llevará rasgar el cielo? Puedo llevarlo. No sé si hemos spameado más de 100 personas a la vez en el chat, pero muchas gracias a todos por el spam. Tigre Leader dice, no pidas cosas que luego se dan. Llegué, Nailaiki dice que llegué a desinstalar el juego en un stream. Lo llegué a desinstalar una vez. Sí me suena que lo... Es que no recuerdo, pero sí me suena que lo llegué a desinstalar una vez en directo. Dije, fuera el juego. Y nos pusimos a jugar al Sandalar, creo que fue, ¿no? Es verdad, yo creo que lo desinstalé y me puse a jugar al Sandalar. Estamos cerca de ese punto. ¿Esto cuánto cuesta? ¿5? Cuesta 6, vale, menos mal. Aún le faltaba una tierra más para ganarnos. Estaba Dreju, Dreju estaba ese día, dice. Dice que no lo llegué a desinstalar. No, pero sí nos pusimos a jugar al Sandalar, ¿no? El mazo del rival era terrible. O sea... Es que no nos podía ganar. Quiero decir, ya por honor. Vamos a meternos las dos revocaciones místicas contra sus encantamientos y las cuatro espirales de lava para matar esos ángeles que lleva y no sé qué más llevará. Y vamos a quitarnos... Bueno, no me gustan nada las bestias enamoradizas, pero es que las lleva Javier Domínguez. Y lo que dice Javier Domínguez, mamisa, si él las lleva, yo las llevo. Les voy a quitar las cuatro. Es que hemos metido cosas que yo creo que en este emparejamiento van a ser mejores, más removal. Y no sé si quitar quizás una filoascua contra él. Está bien, pero bueno, nos apañaremos con dos, espero. Y un gigante aplastahuesos, porque no sé, es que no sé cuántas criaturas pequeñas lleva. Hay que tener un gigante aplastahuesos y a ver si ahora tenemos más información. Claro, es que este es el mazo de Talai. Lo que diga Talai va a misa. O sea, Talai lleva bestias enamoradizas, pues ya las meto. Él, a ver, no solamente lo dice, es que ha estado todo el fin de semana jugando con esto y ha ganado un montonazo de partidas, dice. Así que yo le hago caso, dice Hartman, que meta tierras. Pero es que pasamos de una o dos tierras. Antes hemos hecho un mulligan, porque teníamos una tierra, a 12.000 millones de tierras. Esta mano es bastante buena, de todas maneras. Esta mano sí que nos la podemos quedar. Muchas gracias a todos los spammers del chat, porque yo creo que sí que... No sé si lo puedo comprobar ahora. A ver si Twitch me dice si ya ha conseguido ese logro. Y entonces nos dan más VIPs. Es que hacía falta, ¿eh? De todas maneras, yo contaba con que íbamos a llegar el miércoles en el acceso anticipado de Ikoria. Yo contaba con llegar. No lo contabiliza todavía. Ah, sí. Ya me lo ha dado. No me lo ha dado todavía. Creo que me lo contabilizará, supongo, cuando acabe el directo, ¿no? Vale, vamos a ver. No, me fastidio, son 1-4. Vale, se lo vamos a matar. No tenemos más remedio aquí que pagar dos vidillas. ¡Ey! Freston Pridol, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Nos hemos metido cuatro espirales de lava. Nos vendrían bien también ahora. ¡Ey! Epsilon 9, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido también. Venga. Con esta partida tenemos que empezar la racha de victorias, porque hemos empezado con una racha de derrotas. Es que este mazo, pero aquí estás... A ver, Fabio. Fabio, ¿quién? ¿Cómo has llegado a Mítico? ¿Qué estás jugando y por qué? ¿Por qué y hasta cuándo? Como decía un amigo mío siempre. Vamos a meter ya la bestia buscada. Ya mataremos esto. Tampoco es tan grave, ¿no? Ya lo mataremos más adelante. Haré el directo 24 horas algún día, pero de momento no. Tengo que coger fuerzas para ello. ¿Quién me ha llamado guapo por el chat? ¿Quién es el enfermo? ¿O el troll? ¿O el troll? Ya lo he perdido, no sé dónde ha sido. O a lo mejor he visto la palabra guapo y he creído que era para mí, pero no. Se ha quedado atascando dos tierras, ¿eh? Oh, Tigre Líder. O sea, Manuel Tristán pregunta que qué pasará con los códigos que nos daban en las presentaciones. Los códigos de... Los códigos que nos daban en las presentaciones, resumiendo. Pues nada, no los tendremos esta vez. ¡Ey, Samurai CL, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Ya concede, menos mal. A ver, presentaciones va a haber. En principio están atrasadas, creo que a mayo, ¿no? Las presentaciones de Ikoria. Y en esas presentaciones nos darán los códigos que podremos canjear pues por sobres o por lo que sea que quieran canjear en esta ocasión. ¡Ey, Freston Pridol! Buenas noches, ¿qué tal? Dice, no te preocupes por las tierras, que a todos nos pasa. Lo sé. Por eso, ¿tú has visto que me lo haya tomado mal? Os voy a mostrar el mazo. El día 15 de mayo, dice Hardcore 4. Hardcore 4.
A ver si es cierto. Os voy a mostrar el mazo para que veáis que no llevo más de 40 tierras, aunque lo parezca. ¿Veis? 7 y 9, 16. Y 4, 20 y 4, 24 tierras, ¿vale? Llevo 24 tierras. He copiado el mazo tal cual de Javier Domínguez. Lo único que he quitado es un... ¿Cómo se llama este bicho? No me acuerdo cómo se llama. Un bicho verde que por 2 es un 2-2 con destello. Que cuando juegas criaturas crece. Puedes pagar X para que crezca. He cambiado ya una copia de eso y lo he cambiado por un elfo de Januar. Lo que no me gusta nada son las bestias enamoradizas. Yo es que sinceramente, o sea... yo el mazo no lo jugaría así. Yo lo jugaría con... el rompehechizos ghoul. O sea, yo llevaría 4 rompehechizos ghoul en lugar de esta bestia enamoradiza. No le entiendo a la bestia enamoradiza. La cambiamos ya. Es que no me gusta nada. Y además no nos está funcionando, ¿eh? En ningún momento nos ha servido de verdad para algo. La voy a quitar. Yo no sé si es porque Javier Domínguez juega mejor o tiene alguna visión del juego que yo no acabo de comprender. Pero lo voy a... Mira, Dreju está jugando a Gruul y le va bastante bien. Sí, a mí también, sí. Gruul es un mazo que va muy bien. Preservador salvagénito, efectivamente. Bien, muchas gracias. El preservador salvagénito. Pues él lleva una copia random y yo la he quitado. Stargame dice no entiende cómo entrar en la comunidad. A ver, exclamación team en el chat. Ya lo he puesto yo. Pinchas en ese enlace y te registras. Solo hay que registrarse como en todo. Está Dreju el top 400, pero estás en el team. Apareces ahí en la comunidad entre los demás arriba. Vamos a verlo. Yo aparezco como 754, pero como acabo de perder dos partidas, me han hundido en el pozo de top 1200 o así. Dreju, no estás en el... Mira, tenemos a Juanmi, pero no es el Juanmi de Magic Madrid. Se ve, ¿no? Creo que no es él, vamos. No me ha dicho nada, si es él. Vale, estaba probando un par de miembros. Vamos a jugar, venga, va. Hemos perdido 2 y nos han hecho perder 500 puestos. Hemos ganado 1 y nos han subido 100. Buenas noches, Agathor. ¿Qué tal? Bienvenido. No, bueno, a mí la surcadora no me fastidió la partida. De hecho, la habríamos ganado esa partida si hubiésemos robado algo. Es que hemos estado un montón de turnos sin robar nada. No, el tracker... Ah, bueno, sí, el tracker hace falta tenerlo instalado para que te traquee. Para que te traquee el puesto en el que estás, efectivamente. Dreju, ese es el problema. Ey, Aken acaba de canjear 15.000 puntos del canal para que le haga VIP. Así que... te lo doy ya mismito. ¿Dónde se hace esto? Aquí. Vale, pues Aken, ya eres VIP del canal, muchas gracias. Y Marcos también, que ha canjeado 3.000 puntos del canal por un cofre de Streamloots. Voy aprovechando estos momentitos de paro entre partida y partida para daros vuestras recompensas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué todas mis manos son así todo el rato? Llevamos así todas las partidas. Ya lo tienes también, ¿vale? Suerte con los cofres y gracias por el VIP. Vamos a hacer Mulligan, obviamente. No voy a quedarme esta mano. Y esta mano es bastante mejor. De hecho, yo diría que hasta es buena esta mano. Aquí la gran duda es ¿qué te quedas? ¿Qué te quitas? ¿O la Filoascua o la Bestia Buscada? Las tres tierras no me las voy a quitar. Voy a quitar Filoascua. No, voy a quitar la Bestia Buscada. Llevamos 4 bestias buscadas, pero solo 3 Filoascuas. Un poco por esa filosofía. Y si sale bien la cosa... Filoascua con estos dos bichos puede ser suficiente. O es la way to win de ganar vidas. No podemos ganar. Sabéis que no podemos ganar. Es imposible. Es imposible. La primera partida la perdemos seguido, seguro. A ver si en la segunda partida podemos hacer algo más. Con los removals que llevamos. Llevamos un montón de removals de banquillo. ¿Qué? Hey, ¿Neo ha aparecido? No, ¿no? Ah, sí, Neo. Buenas noches, Neo. ¿Cómo te echábamos de menos? ¿Dónde has estado? ¿Te has quedado dormido? ¿Qué ha pasado? Buenas noches, Don Tranchete. ¿Qué tal? Bienvenido también. ¡Ey, Aken! ¡Ey! ¿Cómo se ve? ¡Ey, así! ¡Ey! ¡Ey, Neo! Me tienes que dar tu WhatsApp. Luego mándame un mensaje privado y me das tu teléfono, ¿vale? Para que estemos en contacto. Que no puede ser esto, que empiece de aquí en directo y esté yo solo y no te encuentre y... No puede ser, esto no puede ser. No voy a atacar, no voy a atacar porque el intercambio yo creo que le favorece a él. Esos bichos ya no hacen nada. De todas maneras, aunque sea la versión de ganar vidas, no suelen llevar dar alarma. Y tampoco se suele llevar vanguardia a Leonina. Es un poco como ya la versión... ¡Es Fabio otra vez! ¡Anda!
Fijaos, es Fabio el de el del mazo de antes de Los Ángeles, de ganar vidas, que... ¿Será el mismo mazo? ¿O lo ha cambiado? Parece que lo ha cambiado completamente. Antes no jugó ni Dar Alarma, ni Vanguardia Leonina. Parecía un mazo totalmente distinto. Y jugamos con él dos partidas. Vale, Neo se ha echado una siesta de estas, de la siesta a las 10 de la noche típica. A lo mejor es el mismo mazo, mazo de ángeles. De todas maneras, gana muchas vidas, ¿eh? Es un problemón. Lo bueno es que tenemos Filo Vasco. Y que nos vamos a llevar por delante a alguien en el siguiente turno. Bueno, el siguiente turno no, porque querré jugar la bestia buscada, claro. Yo creo que aquí este intercambio nos favorece. Si él quiere perder tres criaturas o el volador, no bloquea y punto. Si es que da igual si tiene 23 vidas. Yo creo que estábamos un poco en la obligación de atacar. Pues ha bloqueado. Vale, pues bien, perfecto. Pues jugamos el Floyd Noguar, pasamos turno. Siguiente turno, supongo que Bestia Buscada es lo más inteligente y ya luego Filo Vasco, ¿no? Vamos a ver qué más lleva de ganar vidas. Es que es como una versión mala del mazo de ganar vidas porque lleva Los Ángeles, que son, claro, mucho más lentos. No lleva no parece llevar compañero de manada de Hani. O sea, fijaos, si tuviese compañero de manada de Hani tendría ya un 5-5 y no podríamos frenarlo. ¡Ey, Pyrexian, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Un Pyrexiano, ni más ni menos. Qué bueno es ver. Son ahora mismo en España las 11 y 10 de la noche. Y alguien lo estaba preguntando en el chat para que os hagáis la idea. Y por eso son las 11 de la noche en España, así que el miércoles 8 de la tarde aquí en Twitch, en directo, acceso anticipado de Ikoria. Es tentador esto. Quizás sea el momento de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que no podríamos jugar la bestia buscada. ¿Yo qué creéis? ¿Que va a querer conservar esto? Tiene 27 vidas, claro, por eso, ese es el problema. Lo que os decía antes, podemos atacar, hacer Filo Ascua y llevarnos por delante el bloqueador y ya está. Vamos a hacerlo, venga, va. Si pone bloqueadores en medio, pues Filo Ascua y nos llevamos por delante lo que sea. Tiene Hardcore Cuarto, dice que ya está con muchas ganas de que vuelvan a abrir las tiendas físicas. Todos tenemos muchas ganas de que vuelvan a abrir las tiendas físicas, lógicamente. ¿Qué creéis? ¿Que tendrá algún tipo de removal o algo? Le vamos a meter ya la Filo Vasco en mesa. Metemos ahí un poquito de daño. Y por cierto, el ángel baja, claro. Se hace más pequeñito. Lo dejamos en 18, vuelve a ser un 2-2. O sea, un problema menos. Buenas noches, Blacky7, ¿qué tal? Saludos, que dices que ha estado dos semanas solo médicos, repartidores, etc. Y desde hoy otras cosas. Imagino que hablas un poco, pues, eso, en general de la cuarentena y tal. Ah, pues mira, sí que lleva compañero de manada de Hanim. La buena noticia es que lo podemos matar, porque aunque gane dos vidas cada vez, con las vanguardias leoninas gracias al ángel de la vitalidad, podemos matarlo con el emboscada de Donri. De hecho, la bestia buscada lo puede matar siempre porque tiene toque mortal. Pero no tenemos la bestia buscada en mesa. Tendríamos que robar tierra para usar la bestia buscada. Ya digo, aquí yo creo que no podemos permitir que eso se nos vaya de las manos. Así que... vamos a matarlo ya. Y de momento vamos a atacar únicamente con esto. Aunque bien podríamos atacar también con este. No va a querer bloquear, supongo. No va a querer bloquear, claro. No quiere perder sus principales bazas de ganar vidas, ¿no? Sí que llevaba compañero de manada Hani. Yo creo que no es el mismo mazo que jugó antes Fabio. A Fabio habría que decirle, oye, Fabio, ¿sabes que estás en Mítico? ¿Qué estás jugando y por qué? Porque yo entiendo que alguien quiera jugar un mazo de ganar vidas en Mítico. ¿Por qué no? Yo lo he jugado en Mítico. Mi mazo de las Soul Sisters, mazos de ganar vidas, sí. Pero los buenos. Es que además está jugando esta versión... y vuelvo a conceder con vanguardias leoninas, ángel de vitalidad, que son muy flojas, ¿no? Para aquí el problema es que se nos vaya de las manos el compañero de manada de Hani, contra el cual no puedes hacer nada una vez se ha hecho demasiado grande. Pero vamos a meter cuatro espirales de lava y no sé si incluso meter reyerta de los gorros rojos. Es un poco suicida, pero como nos salen muchas tierras... Vale, los cuatro espirales de lava seguro. Vamos a probar solamente con cuatro espirales de lava y me voy a quitar Filo Ascua. Voy a quitar una bestia buscada. Un fénix reavivado.
Bueno, los dos Fénix avivados nos podemos quitar contra él, yo creo. Y lo dejamos en 60 cartas. Los bichos pequeños... También es cierto que quizás... No, los bichos pequeños son importantes para tener emboscadas de Domri pronto. No, vamos a hacerlo así. Vamos a probar simplemente las cuatro espirales de lava. Y si veo que hace falta, metemos también las reyertas. Es que las reyertas... Una reyerta o dos podemos meter. Porque te hacen sacrificar tierra si, lo que, si a lo que dañas no es rojo, ¿no? Ey, Goblin, ¿no puedes verlo en serio por estar a 1080? Ya sabes que no puedo cambiarlo. Twitch establece la resolución a la cual se ve mi stream. Es una pena que no me dejen ni siquiera establecer la resolución. Pero por eso vamos a conseguir el partner. Esta vez sí lo vamos a ir a por él. Ay, qué pena de mano. Si una de estas tierras en lugar de ser bosque fuese montaña, nos la habríamos quedado. Vale, esta mano está guay. Nos la vamos a quedar. Voy a quitar... Pues a lo mejor me quito el trasgo de Zurta. No. A lo mejor me quito la Filoascua. Pues una decisión delicada, ¿eh? Me voy a quitar Filoascua porque... Yo ya tengo mis cálculos hechos. ¡Ey! Botox Me, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Ya, es aleatorio, lo de la resolución no la puedo seleccionar yo, efectivamente. Unos días lo pone a 1080 y otros días no, ¿verdad? Ey, igual Mistineo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Para que luego digáis que Twitch es mejor que YouTube. En YouTube al menos siempre están disponibles todas las resoluciones, pero Twitch es por problemas de capacidad. No sé cómo funciona exactamente internamente Twitch, pero parece que... Voy a jugar el coleccionista de pieles de turno y el trasgo de Zurta para hacer crecer ese coleccionista de pieles. Creo que es más eficiente jugar dos cartas, un 3-3 y un 2-2, que un 4-4. Entonces, no sé cómo funciona internamente, pero al parecer le supone gasto de recursos ofrecerlo en diferentes resoluciones. Y por eso lo hacen. Dice Goblin que ayer sí lo podía ver en menor resolución. No puedo hacer nada, lo siento mucho. ¿En el móvil sí te deja ponerlo en menor en el teléfono sí te deja ponerlo en menor resolución? No lo he probado. Necesitamos un removal. No tenemos removal. Pero tenemos un ataque muy fuerte. Este turno. Atacamos con todo. Si él quiere perder a su ángel resplandeciente, por nosotros encantados. Y si no, pues pegamos de 10, que tampoco está mal. Y el segundo turno, el siguiente turno podemos meter esto con prisa incluso. Lo que hice fue, desde mis controles, bajar el bitrate al cual se retransmite. No solamente la resolución es importante, sino el bitrate. Y eso hizo mejorar mucho para que todo el mundo pudiese verlo. Pero vamos, aún así sigue habiendo gente con problemas cuando está en 1080. Es porque yo retransmito en 1080, pero tampoco voy a retransmitir peor. En 720 se nota la diferencia entre 720 y 1080. Vale, nos vendría genial una pequeña emboscada de Domri para matar esto. Pues bloqueadores me han dicho que tiene. Lo voy a meter con prisa. Pegamos con todo este toque con el Foyan War y a ver cómo bloquea. El caso es que tenemos el gigante aplastahuesos. Pero Fabio... ¿Qué está jugando el contrario? Leo el primer chat, o sea, leo el chat y veo el primer comentario, pero ¿qué está jugando el contrario? Pues U. Hernández Cuevas estaba jugando un mazo de ganar vidas con Ángel de Raro. ¿Veis? Hemos ganado, hemos perdido dos y nos han tirado para abajo 500 puestos. Hemos ganado dos y nos han dejado igual. Nos hemos subido 100 puestos. No lo entiendo. Oh, Neo también tiene problemas. Dice que con el wifi de su casa a veces va mal y que a veces tiene que verlo con datos. Es irónico, ¿verdad? Que con los datos del teléfono vaya mejor que con... Que vaya mejor con 4G que con el wifi. David dice que ha subido otros 1000 puntos hoy, que ya está más cerca de oficial y caballero. No se sube nada, ganando. Estamos ganando rondas y aún así no subimos casi nada en el ranking. Métele prisa y usa gigante en bien. Te acabo de leer ahora mismo, pero coincidimos. Hemos dicho lo mismo. Sí, sí, como dice Diego Bravis, al mazo del rival le faltaban cartas para que funcionase. Muchas cartas. De hecho, le faltaba cambiar el mazo completo prácticamente. Porque es muy bonito. A ver, si yo soy el primero que defiende los mazos casual, pero no te pongas a rankear con ellos en mítico porque vas a
Perder todas, claro, lógicamente. Ever dice que está igual para el oficial y caballero, pero que no sabe para qué sirve. Pues escribe en el chat exclamación team y verás a para qué sirve para meterse, no solamente para meterse en el team, sino para ser oficial del team, que no sirve para nada, efectivamente. Pero, aquí está. Algún día los teams en Etherhub servirán para algo. Ahora mismo está en beta. Y cuando sirvan para algo, pues serán cosas chulas. De momento se pueden ver los rankings, ¿vale? Quienes estamos en mítico, en diamante, tal, etcétera, etcétera. Esto está guay también saberlo. Por cierto, en limitado, Mythicus está en platino, es el que está más alto en limitado. Tengo ganas de volver a jugar limitado. Yo cuando juego, yo lo he dicho siempre, pero qué manos más malas todo el rato, Limitado es mucho más fácil llegar a mítico que construido. Mítico 1200, quiero decir. Esta nos la tendremos que quedar y nos quitaremos una tierracilla. Pues un bosquecito. A ver, si robásemos, yo qué sé, si justo donde quedamos ahora, pues un coleccionista de pieles, una bestia buscada, un fénix avivado también nos puede valer. Pues algo podríamos empezar a hacer en esta partida, ¿no? Qué guapas las fundas, las mías. Ah, sí, muy bonitas estas fundas de los dioses. Tengo las de los 5 colores. Estas me las regaló Neo. Muchísimas gracias, Neo, eres el mejor. Ah, oh, pero ¿por qué? ¿Veis? Este juego nos graba las conversaciones. El turno anterior digo, si robásemos un coleccionista de pieles y nos lo da ahora que ya no lo queremos. Nos lo da después de los bichos. Por cierto, es un mirror, una Gruul. Normalmente las Gruul juegan bicho en el primer o en el segundo turno. No se quedan sin jugar nada hasta el tercer turno, así que vamos a ver. El siguiente turno podemos meter Filoasco en juego, ¿eh? Si él se gira para jugar un rompechizos Gruul o algo por el estilo, pues hacemos Filoasco y tiramos para adelante. Pues mira, ya no va a haber Filoasco al siguiente turno porque nos acaban de matar el 1-1. Sí, Neo, muchísimas gracias. Ese avatar de Serra, muchísimas gracias. Ey, Impopadil gasta a Stitch. Death más Oasis. Ey, ¿por qué dura menos esa carta? No me ha dado tiempo a verla. Voy a mirar por qué esa carta ha durado menos de lo que debería. Está mal. Algunas cartas se cambiaron solas. Y las tengo que volver a corregir. Vale, voy a volver a leer la carta que acaba de canjear. Un segundito, perdón. ¿Esto cómo va? Canjeada por Impopadic y decía, mensaje, Death Oasis más polilla más reptarroca de cero, combo infinito. Sí, es que la polilla da lugar a muchos combos infinitos. Lo que pasa es que son combos complicados. Sí, de hecho hay, como yo he visto ya, como 6 o 7 combos distintos con la polilla. Malas noticias de nuevo. Si robamos tierra y podemos jugar Filoasqua, no estaría tan mal la cosa, ¿eh? Podríamos hacer doble block. Pero tenemos que robar tierra. ¿Qué tienes? Pues mira, si lo vamos a ver, a lo mejor sí que hacíamos el doble block. ¡Ey! Su dragón escupe fuego, no lo había visto. Venga, ya es que... Creo que esta partida la vamos a perder, al menos esta partida. ¡Viva la polilla! ¡Ey, Ever! Siempre mala suerte con las rankeds, jaja. Bueno, no siempre. Estamos en mítico. Podría ser peor. De todas maneras, esta partida está perdidilla. A ver si robamos tierra. Y con un fénix podemos bloquear un poquito a las dos. Mira, tierra. De hecho, ya os digo, hace un rato dije, oye, a lo mejor podríamos haber bloqueado al gigante aplastahuesos con doble bloque. Es cierto que perdemos dos cartas por una. Si no tiene aquí Filoasqua, a lo mejor podríamos aguantar un poquito. Si no tiene Filoasqua o algún removal más, ¿no? Vale. Bien. Vamos a hacer el doble block. Vamos a hacer aquí otro block. Y nos pasan tres. A ver, si tiene... No, Filoasqua no le llega. ¿Qué puede tener? Otro enano de estos. No tiene nada. Vale. Pues si no mata el token del Fénix... Fijaos una cosa, con Filoasqua esto pega de 10. Le dejaríamos a tiritando, vamos. Vale, no podemos atacar con el Fénix. Porque si atacamos, perdemos. Un elfo de Yanguard nos sirve. Nos sirve porque he hecho un bloqueo al caballero de Fronte Roca.
no atacamos. Me está gustando el Fénix. Yo, por ejemplo, en mi versión no jugaba el Fénix y reconozco que es muy bueno. Es muy bueno. Incluso en cualquier metajuego es bueno. Vamos a hacerle un cambio al mazo. Por cierto, no lo estoy jugando exactamente como lo tenéis en pantalla porque le hicimos antes un pequeño cambio. Y como le voy a hacer otro cambio ahora a continuación... os lo voy a volver a subir. Vale, nos arrolla 3. No, 2. 2. Así no nos va a ganar. Quiero decir que estamos teniendo buena suerte. Ojo, que ya digo que esto pega de 10. Y confirmamos que pega de 10. Y nos falta poquito a poquito para llegar a ganar esta partida, ¿eh? Vamos a jugar esto con contador más uno más uno. Y... no sé si atacar de uno. O atacamos con esto y así ya el siguiente turno ganamos seguro. Venga, va. Vamos a atacar con esto y el siguiente turno ganamos seguro. Salvo que él justo ahora se robe pues, un gigante aplasta huesos o cualquier cosilla. Tampoco le sirve porque nos quedaríamos a uno, pero vamos a... Quizás no hacía falta atacar. Quizás podría no haber atacado. Vamos a ver. Él ataca. Si tiene filosco, pues nos gana. Es que si tiene filosco, perdíamos si hiciésemos lo que hiciésemos, aunque dejásemos los tres bloqueando. No arrollan. Eso lo hace para matarnos nuestro bicho. La tenemos que robar tierra, para matar con el Fénix. Pues ahí está. Nos pegamos a 10 y ganamos la partida. ¡Oh, madre mía! Pues la versión que está jugando nuestro rival de Gruul es un poco rara. Los caballeros de Frontoraga, como habéis visto, no son tan buenos. No son tan buenos como pueda parecer. La idea no es mala, también hay que probarla. A lo mejor sí son buenos, pero... Nos hemos remontado a esa partida que teníamos perdida, ¿sí? ¡Ey, buenas! Rodríguez Diegón, saludos, que nos saluda desde Argentina. Vamos a meternos las 4 reyertas de los gorros rojos y las 4 espirales de lava. ¿Y qué nos vamos a quitar? Los Fénix son buenos, nos han dado la partida, no me los puedo quitar. Me voy a quitar una filoascua, me voy a quitar una bestia buscada. Me voy a quitar un rompehechizos Gruul. Hay que quitar muchas cosas, ¿eh? Un coleccionista de pieles, una emisaria de la ardiente, un trasgo de Zurtá, una reyerta de los gorros rojos, que son muchas. Y quizás hasta me quito una tierra. Quizás hasta me quito una tierra porque hemos bajado un poquito los costes del mazo. Una emisaria de la ardiente nos podemos quitar. Venga, vamos a probar. Lo que hemos hecho es meter 8 removals. No, 7, miento. 7 removals para matar todas sus criaturas y que no puedo hacer nada. Vamos a ver si así la liamos. Dice Serafiel en el chat que para Ikoria, protocolo de evasión más mística que arrestada. Ahí con bando. Y dando asco a la vez. Buena mano, ¿eh? ¿Dónde están mis tierras? Hemos pasado de robar 12 tierras a no robar ninguna. Joder, qué manos. Vaya, 2 manos nos han dado. Esta me la voy a quedar, ¿vale? Porque aunque no sea buena... Un mulligan a 5 siempre va a ser peor que esto, que al menos tienes un removal y un buen bicho. Vale, ya ha mejorado un poquito el mazo. O sea, la mano, perdón, ya tenemos turno 2, turno 3, turno 4. Él salió muy lento. ¿Cómo? ¿Es una Gruul de aventuras? ¡Qué sorpresa! Por eso lleva a los caballeros de Fronte Roca. No le voy a dar la oportunidad de robar cartas. Vamos a matar ya eso, aunque sea gastar una espiral de lava. Y nos hemos robado otra vez ya. Ya tenemos tierras más de las que queremos, ¿no? Venga, jugamos esto como 4-4. Aquí la buena noticia es que tenemos siguiente turno bestia buscada, quinto turno filoascua, pim pam, y posiblemente ganemos la partida. Aunque él pueda robar alguna carta extra con este posadero y tenga algunos truquillos de combate con los caballeros de Fronte Roca. Uy, este robo es buenísimo también. Nos da la posibilidad de poder matar cualquiera de sus criaturas con lo que tenemos en mesa nosotros. Así que esta partida es posible que se la hayamos ganado ya.
¿Habéis visto el cambio? ¿Habría sido esto una bestia enamoradiza mejor que esto? Seguramente no. Seguramente tenía una chispita en mano, un choque, un gigante aplastahuesos, nos habría matado el 1-1 y estaríamos con nuestro 5-5 sin poder atacar. Kistania sabe que yo tengo tierras. De hecho, tengo muchas tierras en el pueblo. Le matamos este turno, yo creo. Bueno, dependiendo de cómo bloquee y de cuánto bloquee, pero le podríamos matar. Voy a atacar con los dos y le metes ya filo ascua. A ver cómo bloquea, ya digo, dependiendo de cómo bloquee. Si bloquea la bestia buscada... 5 y 5... Vale, yo creo que aquí... Yo creo que no le matamos, pero bueno. O sí, a ver... 7 y 4... No, no, no. O sí, espérate, 5 y 4, 9... Sí, 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 lo matamos. Ya decía yo, que dependiendo de cómo bloquease, le matábamos. ¡Ey, Bunker Dash, nuevo seguidor! Muchas gracias también, bienvenido. Oye, 820, hemos recuperado la posición inicial. Pero hemos ganado más de las que hemos perdido, aún así estamos por debajo de cómo empezamos. Empezamos en el puesto 700. Y hemos ganado 3 y perdido 2 y aún así... Oye, no está mal. Vale, vamos a hacer un pequeño stand-by y es que esto se me va a ir la hora. Ah, no, el taller dura 41 horas. Es que no he jugado al taller. Es que luego no lo voy a jugar, se me va a olvidar. Vamos a echar un vistazo al taller, ¿vale? Echamos 3 partidas rápidas del taller y volvemos a las rankeds, ¿de acuerdo? No he visto el taller. Taller Revuelta Armada. Ayer comentamos los mazos, ¿no? Vamos a empezar con este que es de Saprolines, ¿de acuerdo? Una Gruul de Saprolines. Y ahora hacemos un par de cambios al mazo. A Berrigut le ha desaparecido el taller porque han decidido que no tienes la calidad suficiente para jugar este taller. El juego ha dicho que no. Galia, el trucha pregunta por el Galia. No, no me gusta Galia. Llevaba Ladrón de los Ricos, me gusta más en ese mazo. Pero Talai tampoco jugaba Ladrón de los Ricos, así que he quitado todo ese tipo de bichos. Y es que no hacen falta, ya llevas muchos costes 2, yo creo. Yo, la verdad es que Galia no la juego ni en estándar. ¿Esto qué es? No la veo ni en estándar ni en ningún sitio, sinceramente. Ey, War666 ha invocado, qué buenas noches. Neo, a decir capa, permite... Uy, madre mía, no se entiende nada lo que pone. Neo, tienes que terminar todas tus frases del chat durante 5 minutos con capa. Lo siento, Neo, la vida es dura. Eres el foco de... Eres el foco siempre de los castigos de la gente porque eres luego el que banea, claro. Me encantan los mazos de Saprolines, no sé si lo sabéis. Bueno, ya sabéis que me gustan los mazos tribales en general. Por eso estoy flipando con Kahira. Habéis visto Kahira, ¿no? ¿Sabéis a qué me refiero? Os la voy a mostrar por si acaso alguien no sabe de qué estamos hablando. Kahira. Me encanta esta carta, me encantan los mazos tribales y es que esta carta va a convertir los mazos tribales en cualquier cosa de mazos tribales ya van a funcionar, claro. Bueno, vamos a atacar. Neo, porfi, usa el comando capa, así es la vida. Si no, tengo que banearte. Y no quiero tener que darle un baneo a Neo. Es muy cacofónico. Baneo a Neo. Muy cacofónico, no me gustaría la idea. Esto es el siguiente turno. Vamos a meter ya esto en mesa, no atacamos. Si es que parece limitado, en serio. Parece limitado de M19 o limitado... Sí, limitado de M19 ahora mismo. Las dos cartas son de M19. Macarn dice que si por fin voy a hacer el mazo de sátiros. Ya lo he hecho, ya subí un vídeo de mazo de sátiros. Y de hecho hubo un día que estuve rankeando aquí en directo con él, ¿no? Una Gruul... Ah. Temporalmente. War 666 acaba de comer un ban, pero a canje de un cofrecito a cambio. Así que mira, una cosa por otra. Te busco, ¿vale? A ver, War 666 se ha llevado un ban y un cofrecito de Stream Loots canjeado con los puntos del canal. Ya lo tienes. Suerte con él, a ver si te sale algo bueno del cofre. Yo creo que esto es mejor. Hay que tener la bendición de la ciudad, lo cual aún no tenemos. Tenemos 5 y 3, 8 y 1, 9, justo, ¿eh? Vamos a pasar el turno simplemente a ver qué hace él y vamos a jugar el enjambre de esporas. Es, pues, no sé qué lleva el mazo del rival, es una Aizet de magos, ¿no? Porque esto es hechicero,
Es un Aizet hechicero, es un Aizet Wizards. O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor tiene algún counter y me contrarresta esto, lo cual me fastidiaría bastante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. La vida es dura, como he dicho antes. War 666 dice que se siente realizado como troll simpático. Neo lo que hace, se enfada cuando le hacéis lo de capa. Y lo que hace es no jugar. Me enfado y no respiro. Pues aquí nos comimos un buen ataque de 6. Ah, mira, 3 jugadores sí que sale arriba en el Ether Hub. Lo voy a comprobar. Vamos a ver, no me fío de ti un pelo. Voy a recargar la página. Ahí estás, enhorabuena. Sí. Mirad, aquí en el Team Magic Block TK tenemos a Zacarías, que está top 179, y luego Dreju, que está 387. Muy bien, Dreju, ahí, enhorabuena. No nos mentías. Confirmado. Creo que vamos a jugar el Profeta del Crepúsculo. Es la mejor carta de que podemos jugar, vamos. ¡Buah! Creo que es mejor esto. Nos llegamos, ¿no? 5. Sí, llegamos. Bendición de la ciudad. Sí. Es que sabéis lo que es la Dríada Brotetier, ¿no? Esta carta hacía que el mazo de Saprolines fuese bueno. Simplemente esta carta. Esta carta era buenísima. Se jugó muy poco porque no encontró ningún mazo que le hiciese funcionar. Pero básicamente hemos convertido nuestros 5-1-1 en 3-3s. Y ahora en cada turno, en el turno del rival y en el nuestro, pone otro token 1-1 que va a ser 3-3 porque tenemos Bendición de la ciudad. Es que pensaba jugar esto, estaba dudando si jugar esto, pero vamos, después de robar una Dríada Brotetierno. O sea, si no la mata, ha perdido la partida. No la ha matado, así que ha perdido la partida. Bueno, a lo mejor tiene un conjuro ahora y la puede matar. Pero fijaos la que le hemos pegado. Y ahora jugamos arquera, punta ponzoña, y simplemente con que vuelan nuestros bichos también ganamos la partida. ¿Veis? Ahí entra otro en juego. Entra uno en juego cada turno. Choque, dice Pasta Pocha, efectivamente. La razón de que esta carta... madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lleva la ira de Dios azul. Lleva la ira de Dios azul. Da igual, porque esto los tokens... Bueno, espérate. Sigue siendo mejor la Dríada Brotetierno ahora mismo. Ya en su turno ya ponemos un token 3-3. Y es cierto que nos pega de 4... Pero le quedan solamente 6 vidas. Tenemos la arquera que puede bloquear porque tiene alcance. Sí, menudo maleado, Paulo, ¿verdad? Es que es la ira de Dios azul. Para que luego digan que el azul no tiene iras de Dios. David CM hace la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se requiere para ser bueno en Magic? ¿Lógica? Yo creo que hacen falta, para ser bueno, pues tener una buena cualidad. Con que tengas una buena cualidad como jugador, ya vas a ser un buen jugador. Ahí murió. Esta vez sí que murió. Para ser el mejor tienes que tener muchas buenas cualidades, o todas las posibles buenas cualidades que se puedan tener. Si tiene otra chispa o otro hechizo de un coste, nos mata. Vale, entonces no hemos perdido, no hemos perdido, tranquilos. Podemos jugar esto como hacía. Jugamos esto, le vamos a pillar con la infección fúngica. Él va a creer que nos gana, hacemos... Bueno, si tiene un hechizo, claro, en cuanto tenga cualquier instantáneo, ¿verdad? O conjuro, ya nos gana porque esto suben a 3-3 y perdemos. Pues al final nos ha remontado. ¡Oh, no! Va a ser más fácil aún. Averiguar 666, que acaba de canjear un cofre de Streamloots con los puntos del canal... Ya, hoy esta noche ya hemos repartido el premio gordo, ya lo tienes, War. Hemos repartido el premio gordo, alguien ha canjeado la carta de Streamloots que le envío a su casa, una mítica firmada. Así que el premio gordo ya lo hemos dado, vamos a jugar partidas hasta que consigamos la victoria con este mazo. Y ahora cuando ganemos estos del taller volvemos a las rankeds. Pues nos ha remontado, increíblemente. A ver, esta mano es jugable. Madre mía, esto es malísimo. Uf, esto que hacía.
Ey, la carta que no hace nada ha canjeado War 666. Voy a hacer Mulligan, esta mano no me gusta nada. Bueno, esta mano es más jugable, supongo, ¿no? Si juego un mazo de bichos, al menos vamos a poder matárselos todos. Nos ha hecho la 13-14 la partida anterior, nos ha remontado épicamente, ¿eh? No lo hemos dicho, pero ha sido bastante épico. Sí, claro, ruso MTG25 pregunta que si recuerdo el mazo de Alurin. Claro que sí, sí lo recuerdo. Me acuerdo, es que tenía un amigo que lo tenía. La Alurin, así que sí que lo recuerdo. Era una época bonita de Magic, de las más bonitas. Ey, ¿por qué no has hecho un sorteo? Le ha tocado a Fers, pero no sorteábamos nada. Ah, que esperabas que dijera Naila Eiki que ya se leo cuatro veces seguidas. A ver, Neo ha tenido suerte. Neo, otra vez silenciado, termina todas sus frases del chat con capa durante 5 minutos. No os cebéis con la gente. Te van a banear. Claro, lo malo de War es que Neo te puede banear. ¿Qué hacemos con esta mano? ¿Nos la quedamos? No voy a hacer más mulligans. Nos la quedamos y punto. Voy a quitar una de estas. Y a ver si robamos mana negro de todas maneras. No me hace Mulligan a 5, porque creo que Mulligan a 5 sería peor que esto, así que... Ah, Oscar acaba de jugar conmigo. Pues me acabas de humillar. ¿Cómo me haces eso en público, aquí delante de mi audiencia, Oscar? ¿Cómo me haces eso, ese... la ira de Dios azul esa que me has humillado y encima me has ganado? Tendrías que haberte dejado ganar, que nadie sabe quién eres en el nombre de ahí arriba, nadie se ha fijado. Pero aquí, delante de 206 espectadores, me has dejado fatal. Te voy a banear. Nada, no te preocupes, Oscar, lo digo todo de broma. Buena partida, la verdad es que ha salido una partida bastante guapa y has hecho una remontada bastante única. Te salió buena mano y buenas jugadas realmente. O sea, que yo pensaba que había ganado la partida sobrado y no, vaya remontada. Ay. Este bicho cuando salió en M19, la gente decía, ojo, que este bicho puede ser bueno. Al final no se llegó a jugar nunca. Pero por... pagas 5, robas 2 cartas. Si tienes mucho maná, puedes robar todas las cartas. Exclamación ban. El nuevo comando del chat. Ese lo va a poner Kirstania. Oscar dice que ha vuelto a Magic. Pues mira, me alegro un montón. Gracias a Magic Arena mucha gente está volviendo a Magic, afortunadamente. Necesitamos ya el mana negro, ¿eh? Ya empieza a hacer falta, mira. Lo pedimos y nos lo dan. No voy ni a atacar. Que al menos bloqueamos al 2-1, si acaso. Después de 15 años, madre mía. Es lo bonito de Magic, que ya tiene 27 años el juego. Esto, por cierto, Stargame pregunta por el link del tracker. Entra en el team, te lo pongo yo en el chat, ¿vale? Te lo pongo en el chat. En exclamación team, entras ahí en el team y arriba a la derecha tienes el enlace para descargártelo. Oscar dice que se traga todos mis vídeos, me alegro un montón, muchas gracias. Vamos a meter esto en mesa. De momento él no tiene muchas cosas. O sea, es decir, a ver si... si contrarrestase esto... Al menos no contrarrestaré la información fúngica que debe tirar al especialista en arqueología mística. ¡Ey! John Urbano Andrade, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Atacamos, finalizamos turno. A ver si hace algo ahora y se gira. Si se girase yo estaría más tranquilo. Blacky dice que lleva 8 años sin jugar. Pero ya no hay excusa, te bajas el Magic Arena y aunque sea jugar con unas cartitas random que te vienen así para ir practicando, ir probando, ir recordando los viejos tiempos y luego ya cuando hago eso te animarás y me traspasta, que esto es así. Vamos a matar en respuesta al especialista, ponemos un token que explora, ¿vale? Porque el camino del descubrimiento es lo que hace. Y explora una criatura que se hace muy grande. Pero ya tenemos algo parecido, tenemos esto y una ofrenda cruel. La voy a tirar al cementerio. No sé si hemos hecho bien en tirar al cementerio, pero... Porque el siguiente turno quiero jugar esto otra vez. Si robamos tierra podemos hacer doble hechizo. Podemos hacer camino del descubrimiento más ofrenda cruel. Voy a pegar de uno. ¿Habéis probado el taller este? Es que me está dando la sensación de que el mazo de esto de Saprolines me da la sensación de que no es muy bueno. Yo tenía la ilusión de que fuese bueno, pero ya tal. Vale, su Draco Enigma vuelve a pegar de cero.
voy a jugar esto primero. Que, o sea, que todas tus criaturas exploren es una burrada. Así que cuanto antes esto esté en mazo, cuanto antes esté esto en juego, mejor. Laboros es la buena, dice Giordano. Ahora vamos a por Laboros. Vamos a probar un poco las... Bueno, voy a ganar una partida con cada una. Ey, War 666 canjea la carta. Todo el mundo poniendo F en el chat. Let's go. Falta hace porque esta partida tiene pinta también. Lleva el camino de una F bastante grande. Y además creo que... No sé, yo creo que antes sí que estuvimos spameando 100 personas en el chat. Supongo que lo... Que no hará falta que os lo pida ahora otra vez, así que no voy a ponerme pesado con esas cosas. Voy a mirar los logros del canal, a ver si me lo han dado ya. El logro de 100 personas spameando. Aún no, pero supongo que cuando acabe el directo sí me lo darán. Vale, veamos. Podríamos querer matar el Draconigma, pero esto pone un token 1 cuando mueren. Estamos mal porque tenemos un único mana negro. Y lógicamente, pues eso es un problema. Ya pega de 2 el Draconigma. Vamos a atacar. Si quiere bloquear, que bloquee. Podríamos haber jugado antes el Pies de Fango, ahora que lo pienso. Que al menos hace un drenar vida de 1. Pues no lo había pensado. No pensé que fuese a bloquear, la verdad. Voy a jugar el Tálido. Y el Pies de Fango si acaso el siguiente turno. Ya veremos, es que tenemos un problema con el mana negro que nos falta. No me digas que tienes un counter. Ah, un dispersar otra vez al camino del descubrimiento. Madre mía, qué pesado. Dice Neo una pregunta muy buena. En el trabajo me han puesto un cuestionario de prevención del COVID-19. Si las respondo todas mal, ¿harán que me quede en casa? Cobrando, lógicamente, se entiende, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Tú respondiendo ahí todo al revés, o sea, todas las normas de seguridad al revés. Sí, efectivamente, Trap Saber, sí, lo he visto, lo he leído. Bueno, cadiarnos si lo preferís en el chat. Que van a banear Oko en Legacy. Ya lo están diciendo, que se está volviendo muy loco. Que Oko se está volviendo loco. Este hay que matarlo ya, ¿eh? Ya se nos ha ido un poquito de las manos. Ojo. Nos baja a 7. Lo bueno es que se ha girado entero. ¡Ay, otro pantanito! ¡Qué bien nos va a venir este pantanito! Podemos hacer así. Atacar. Y matar. ¡Ah! El Draconigma sacrificando una criatura. Estímulo, sacrificar una criatura. Menos 5, menos 5. Sacrificamos un tokencito, hacemos un drenar vida de 1. Y ya el siguiente turno hacemos el camino al descubrimiento. Ey, Kistania ha invocado que War 666 de Oka, en Oka, y te toca, termine todas sus frases del chat con capa o van durante 5 minutos, ¿vale? Pues War 666, prueba de tu propia medicina. A partir de aquí, como no pongas capa a la hora de terminar todas tus frases, otra vez el rechazo torrencial. Te enteras. Te baneamos de por vida. Este lo voy a dejar en el top. Que al fin y al cabo es un bicho. Todo lo que sea bicho y podamos hacer explorar, pues es bueno. 7 de maná. Le quedan 2 cartas en mano, ojo. ¿Veis la diferencia? Smooth Magician, el jugador contra el que estamos jugando ahora, ha jugado el rechazo torrencial en un momento en el que no nos ha hecho mucho daño. En cambio, en la partida anterior, Oscar nos pegó un palizón increíble. ¡Eh! Es que has puesto el emoticono cap. ¿Cómo? Venga ya, no vamos a ganar una partida jamás con este mazo. Ahora un combatir con fuego con estímulo. No me lo puedo creer. Me estoy empezando a rayar con este mazo. Exclamación tongo, jajaja. Ahora en el chat, F por todos lados. Esa frase no tiene capa. No me des motivos que te tengo ganas. Es verdad, War, no te la juegues. Que te van a banear. War, te van a banear. Dice Leandro Lim, gracias Leandro, que es el conductor del tren del hype, por cierto, que el 35% de los mazos de Legacy llevan Oko. Pues así empezó en Standard, luego en Modern, en Pioneer, y tuvieron que prohibir en todas partes, claro. Yo creo que por una vez se le puede permitir, ¿no? Yo no le banearía.
Yo no le banearía por haber puesto el capa emoticono, porque al fin y al cabo es el capa original. Vale, es otra vez el mismo mazo. Jugamos contra Zinbedin. 1-3 para pagar. O sea, puedes girarlo para tener mana para jugar solo instantáneos o conjuros. Vamos a meter tokencitos. Me da mucha rabia cuando las cartas con estímulo te preguntan si quieres jugarla con estímulo o sin él cuando tienes dos tierras. No deberían preguntarlo. Dice Oscar que ha jugado con los tres y que el mejor es el azul rojo. Hey, David ha invocado que domingo lo dejo a tu elección. Solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. ¿Pero por qué me haces eso? Se supone que es en el chat. Yo con emotes, ¿qué quieres? ¿Que aquí en el directo me ponga a hacer emotes? No puedo hacer eso. A ver qué piense que podríamos hacer. Que fuese gracioso, no se me ocurre nada. Si quieres te devuelvo... A ver, David, si quieres te devuelvo la carta y se la haces a alguien, ¿vale? A War, por ejemplo, que tiene ganas. Hey, Víctor Sánchez, nuevo seguidor también. Muchas gracias, bienvenido. A ver esto cómo es. Pones un 6-6. Vale, pones un montón de bichos y luego un 6-6 que te obliga a sacrificar bichos. Vale. O bueno, no te obliga, pero si no lo haces, te hace 6 daños. Hey, Jesús Trujillo, buenas, ¿qué tal? Que no te había dicho nada, te acabo de leer ahora por primera vez. Como somos tantísimos en el directo, cada vez más gente, estoy muy contento, en serio, muchas gracias a todos por el apoyo. Es espectacular la cantidad de gente que estamos aquí en el directo y cada vez más, en serio. Estamos subiendo muchísimo la media y ya os digo que muchas gracias porque tengo la intención de pedir otra vez lo del partner de Twitch, a ver si esta vez me lo quieren dar. Ya digo, la primera vez tenía... superaba con creces los requisitos que pedían, pero no me lo quisieron dar. Algunas personas me han dicho que... me han dicho que como ya tienen los partners dados en Magic, no quieren dar más. Esta animación no se ve nunca y es buenísima. Estarán ahí bebiendo cerveza en la tasca. A ver, por 4 son 3-3, ahora ya no se ve nunca la animación porque la carta es mala. A ver qué hacía. Cuando entra en juego robas 3 cartas y luego descartas 2 al azar. Y si comparten un tipo de carta, esto le pone 2 contadores +1/+1. Obviamente se ha descartado 2 cartas buenas, la especialista y un fuego sibano que no comparten tipo de carta. Vale, veamos. Vamos a meter el rito de Belzenlok. Ojalá. Pobrecillo, Stargame tiene problemas con la instalación del juego, pero es que eso le pasa de vez en cuando a la gente. Cuando hacen alguna actualización... se cargan el juego y ahí hay gente a la que no le funciona. Pasa todas las veces que actualizan el juego, es increíble. Sí, lo sé, Nagasonada dice efectivamente que el partner de Twitch exige exclusividad de directos, es decir, que no podría hacer directo en YouTube, solamente en Twitch. Pero la verdad es que lo he pensado bien y he dicho, si es que mientras pueda seguir subiendo mis vídeos diarios en YouTube, que es el 99% del contenido de YouTube y lo más visto y lo más importante, ¿qué más da que no pueda hacer directos en YouTube? Los hago en Twitch y ya está. Ya sé que exige eso, que supone esa pequeña restricción, pero bueno, podré vivir con ello. Nos va a ganar con el disparaculeta. Vamos a jugar... es una caca, pero bueno, venga, vamos a jugar este bicho. Pasamos turno. Esta carta es malísima, ¿eh? Pone un 6-6, vuela y arrolla. Ah, bueno, al menos vuela y arrolla. Debería tener prisa para que la carta fuese jugable. Pero al no tener prisa, es demasiado lento. Hey, buenos saludos, Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido. Tinchor dice que con el mazo Golgari tampoco ganó ni una. Que le fue bien con el Icet, pero que con el Golgari no pudo ganar ni una. Hey, Leandro Lee, me acaba de canjear un cofre de Streamloots. Dame un segundito y te lo doy. Uy, si aquí hay varios cofres que la gente estaba pidiendo. Perdón, os lo digo ya mismo. Tenemos a Luyonomar. A ver, ahí estás, ya tienes tu cofre. Perdona que a veces me distraiga porque estoy jugando. Uy, sí, se me ha pasado la prioridad. Y Viari682, también su cofre de Streamloots. Vale, ya lo tienes también, suerte con esos cofres. Y por último, Leandro Lim, que lo he visto de casualidad también, su cofre de Streamloots. Vale, perfecto, ya he cumplido mi parte, ya tenéis vuestros cofres de Streamloots, mucha suerte con ellos. Vale, vuelvo a atacar con el 3-3 y esta vez creo que se le va a bloquear, que nos está haciendo ya daño ese bicho y nos quedan pocas vidas.
¡Ey! War 666 ha cascado la carta a 4 y el machito dice: Neo, tómatelo bien, capa. Me vamos a bloquear así. Nos quedan 14 vidas, o sea, nos quedaban 15. Habríamos bajado a 12 si no bloqueamos. Pero es que el dispara cuneta hace muchos daños, aunque no lo parezca. Estamos a una tierra de la fuerza de la naturaleza. El problema. De la fuerza verde, perdón. El problema es que él tiene una carta con la cual nos gana automáticamente. Vamos a jugar esto también. Podría jugar enjambres para saber qué lo pienso. Pero yo que sé, quizás nos permita devolver el tálido brote lúgubre al juego, ¿no? Tenemos un montonazo de tokens 0-1. Efectivamente, como dice Knight, todo el mundo spameando ahí. Venga, quiero ver ahí gastando el teclado. Que parece que os cobran dinero por gastar el teclado. Por cierto, se me ha roto el teclado antes de empezar el directo. Hey, Odín Martínez dice: disfrutemos. A ver si es cierto. Antes hemos jugado contra un Odín. ¿Eras tú? ¿A quién le hace el daño? Al 6-6. Bueno, al menos no nos lo hacía a nosotros, que casi nos mataba si nos lo hacía a nosotros. Pues nada, se murió. Se murió, pero tenemos una fuerza verde para el siguiente turno. Miro el chat y todo el mundo spameando U en el chat. No nos ha llegado para la fuerza verde. Este bicho gana de un ataque. También. Vamos a jugarlo. Vamos a pasar turno y tiene que bloquearlo. Porque si no lo bloquea, puede llegar a pegar. Puede llegar a pegar 12 más. Puede llegar a pegar 15. Es que ni siquiera es mucho. Pero también ganamos vidas gracias a él. Podemos recuperar el tálido sacrificando dos tokens de estos al final del turno con esto, así que lo haremos. Mi turno, venga, vamos a hacerlo. Recuperamos el tálido brote lúgubre sacrificando dos tokens 0-1 porque con esto no vamos a matar. ¿Os imagináis que ganamos una partida con este mazo? Sería un sueño hecho realidad, ¿eh? El que le diseñó estos mazos, todas las semanas pasa lo mismo. El taller, como dice Neo. Ah, es el taller. Pensaba que al tálido le habías llamado el taller. ¿A quién nos hace objetivo? A eso. Vale, pues lo volveremos a jugar el siguiente turno. No hemos robado tierra para poder hacer la fuerza verde. Mira, atacamos con esos dos. Ojo, ya os he dicho que este se puede hacer muy grande. No bloquea. Así que voy a sacrificar al menos dos. Los 0-1 estos no los necesitamos para nadie. Ganamos unas viditas que no nos mate así sorpresivamente. Espero que no nos lo suba en la mano ahora. Vale, pues le hemos metido de 10. Ojo que ganamos una partida. Vamos a jugar esto como instantáneo al final del turno, yo creo. Porque ya el susurro liturgista de la sangre no hace nada. Mola el dibujo, ¿eh? Es un clérigo, por cierto. No sabéis cómo sufro haciendo los vídeos del mazo del suscriptor. Sufro mucho, en serio. Vosotros no os lo creéis, pero sufro mucho. Es muy duro. Es muy duro sacar buenas partidas. Es muy duro repasar todos los mazos. Le dedico muchas horas. He estado toda la tarde. Por eso no he podido pasarme. Me iba a pasar por el directo de Rapsolo a hablar de Ikoria. Y no he podido pasarme. Porque estaba preparando vídeos del mazo del suscriptor. Literalmente era eso. Creo que si atacamos con todo ganamos. A ver, ¿somos letales? No, no somos letales, no somos letales. Pero sí le matamos los tres bloqueadores. Bueno, no, no tiene por qué. Le matamos un bloqueador nada más. Vale, nos quedan 6 vidas, pero vamos a ganar muchas vidas con este. Sobre todo si no bloquea. Vale, no ataca, lógicamente. Vamos a atacar con todo. A ver cómo bloquea. Le queda una montaña enderezada. Puede tener un choque o algo así. No sé si lleva choque el mazo. Yo creo que no lo hemos visto todavía.
Vale, obviamente se ve obligado a bloquear a esto. Y Fernando Abad, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Le vamos a matar el disparacuneta, vamos, 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 que se lo vamos a matar. Lo demás me da igual. A ver si el disparacuneta muere. Y tenemos 6 para poner 6 tokens 1-1, espérate. Nos quedan 6 vidas. Y si en lugar de arriesgarme pongo solamente 2 tokens 1-1, y si no pongo ningún token 1-1, ahora lo pienso. No voy a jugar más bichos, porque tienen la mano. Puede que tenga el hechizo ese que nos sube toda la mano. Así que no vamos a jugar más tokens ni más nada. Vale, no tiene. Hemos ganado una. No, lo puede tener. Puede robar, jugar tierra y jugarlo todavía, que cuesta 6. Hemos ganado una partida con el mazo de Saprolines al mazo y Zep. No juegues nada, efectivamente, yo creo, coincidía conmigo. A ver qué premio nos dan. Preparaos, que van a ser 20 gemas. No, ni siquiera, una infrecuente. Ah, vale, vale, 20 gemas, es lo que os decía. El premio del taller siempre me dan 20 gemas, qué caca. ¡Ey, Leandrolin Victoria! Vamos a probar la Boros, venga, va. Que no la hemos visto, no la hemos visto todavía, hemos jugado todo el rato contra Izet. ¡Wii! ¡Wii! ¡Victoria! A ver qué dice Hartman de. ¿Qué estáis diciendo por aquí? De intentar vincular la cuenta de MTG Arena con la de. Con la de Ether Hub. Hay medio problemas, por cierto, a la hora de vincularlas. Ya, nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar. No parece muy buena mano, pero algo haremos con ella, ¿no? ¡Ey! Tenemos nuevos miembros del canal. Los voy a probar mientras. ¡Ey, Hartman! Hartman acaba de entrar ahora mismo, efectivamente. Vale, perfecto. Pedrera. Pues jugaremos una pedrera, ¿no? De primer turno. Vale, chachi. Y, hombre, a tu bailer, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no te veía por aquí, pues muchas gracias por el apoyo al canal. Y bienvenido de vuelta, que a lo mejor has estado siempre, pero has estado sin escribir en el chat, ¿no? Puede ser eso también. Venga, vamos con esto. No me acordaba muy bien de lo que hacían estas cartas, porque muchas de ellas son de Ixalan. Ey, Viali682 dice, ya hay ganas de Ikoria. Madre mía, que sí hay ganas de Ikoria. Yo estoy emocionado. Tengo unas ganas de que salga Ikoria. Tengo ya una lista. O sea, no exagero, ¿eh? Tengo una carpeta. Aquí. Se ve todo el escritorio. Madre mía. Bueno, no he visto nada chungo. O sea, no he visto la carpeta del porno. Pero... esta sí lo podéis ver. No da igual si os imagináis lo que tengo, ¿no? Mazos de Ikoria... el Early Access de Ikoria, que me lo tengo aquí la imagen. Y esto no... ah, esto es la carta que tengo que enviar. Y mazos de Ikoria. Tengo ahí unos poquitos. Y tengo muchos más, ¿eh? Tengo muchos más. Lo que pasa es que no los vais a poder ver ahora. Tengo como 20. No vamos a bloquear uno a uno. Tengo como 20 mazos de Ikoria preparados. No exagero, ¿eh? No me va a dar tiempo a jugarlos todos el miércoles. Que tengo unas ganas tremendas. Ah, no atacamos. Estaba mirando el enlace que estaba poniendo Neo en el chat, que no sé de qué es, y tenía curiosidad por saber lo que es, simplemente. A ver si lo puedo ver. ¡Ey, ey, que me lo pierdo! ¡Ey, Munta 30! ¡Ah, Munta 33, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Este bicho sabéis lo que hace, ¿eh? Y esto también mola. Ah, supongo que lo más inteligente es jugar esto y listo. Buen bloqueador, atacamos con la voladora y lo demás, pues bueno, esperaremos, ¿no? Es spam del bueno, dice Neo, a ver qué era. Que no me entero de todo lo que vais comentando en el chat. Ayudas para jugar Magic Arena, los trackers. Ah, eso lo hice yo. No se ve que ese vídeo lo había hecho yo. Te juro que cuando lo leí he puesto, mira, ya está haciendo spam de otro canal. No, no, es de mi canal. Pues ni me acordaba. Ah, vale, es de cuando hicimos el Team Magic Block TK. Claro, claro, claro. ¡Ey, Alex14, ¿qué tal? Que acaba de canjear un cofre de Streamloots. Ya he visto tu mazo, por cierto. Tu mazo del suscriptor que me mandaste. Ya tienes el cofre de Streamloots. Suerte con él. Ya he visto tu mazo el que me mandaste. Pues como que no nos deja atacar mucho, la verdad, este rival.
No vamos a gastar el removal. Vamos a darle más 2, más 1 a... Es más 2, más 0. Al halcón. Y simplemente vamos a atacar con él. También podríamos haber soldado a la tripulación cautivadora. Pero yo creo que a lo mejor habría bloqueado con un token 1-1 y no habríamos sacado nada. Entonces no merecía mucho la pena. Bueno, nos vemos, David. Muchas gracias por haber estado. Trap Saber dice, noticieme, señor Domingo. ¿En qué quieres que te noticie yo? A ver, dime. Lo que tú quieras. Del macerado en barrica de roble, efectivamente. Estaba mirando si la jaula del hieromante tenía algo más, como es coste 4, pero no, no tiene nada. Es lo que hay. Tiene como 1 millón de tokens 1-1, ¿eh? Ya empieza a atacar. Y nosotros yo creo que vamos a empezar a bloquear. Que al final nos gana porque nos sobrepasa. Y tampoco podemos permitir eso. Aquel no nos está atacando. Esto es que entra girado en juego por el halcón este. Pues vamos a bloquear de esa manera. Y nos comemos 7 de daño, ojo. ¿Sabéis qué? Voy a bloquear un poquito más. Vamos a bloquear un poquito más. Le queda una carta en mano. Y ahí nosotros, ojo, que quedan 13 vidas. Llegamos 2 y 4, 6 y 1, 7 y 3, 10. Que nos... No, le matábamos si hubiésemos tirado el rayo, creo. A ver, esto es más 2, más 0. 3 y 6, 9 y 4, 13. Le dejamos a 1. Ah, no, pero tenemos el rayo, efectivamente. Nos llega el maná. Por cierto, una cosa que hace la gente. Esta carta dice, las criaturas atacantes obtienen más 2, más 0. Lo he visto jugar en la fase principal y como no hay ninguna criatura atacando, perder la partida. O sea, no, no, quiero decir, no darle más 2, más 0 a tus criaturas y perder la partida. Esto es muy gracioso, ¿eh? Lo del más 2, más 0 a tus criaturas atacantes. Si lo haces antes de que ataquen, no gana nada. También lo he visto jugar en defensa. Pues mira, con el mazo Boros hemos ganado la primera. También es cierto que estábamos jugando contra el pobre mazo Golgari, que es malísimo, ¿no? Anestart pregunta que si hay alguna página web o canal de YouTube para saber un poquito sobre la historia de Magic, sobre el lore, ¿no? Por favor, chat, echadme una mano con eso porque yo no manejo nada del lore. Sé que hay algún canal que sí estudia bastante el tema del lore, así que si alguien... Vamos a probar el Lightset. Si hay alguien del chat, por fin, que pueda poner algún enlace, algún vídeo. Por ejemplo, sé que Cosas del Chus tiene algún vídeo del lore. Sé también este Husky. Husky también tiene alguna cosita del lore. Si podéis ponerle alguno de esos vídeos... de enlace a aquí a Anestart, le van a interesar, pero la verdad es que hay muy poquito de esas cosas en general en internet y en español en particular menos todavía. Es una pena, o sea, no hay ningún canal entero dedicado ni una página web entera dedicada a ello en español, que yo sepa. Dice Trapsaver, la biblioteca de Minamos. Hey Marcus, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pero digo que el Chust, dice Viali, le ha puesto ahí un... Le sale un poco raro. ¿Qué es esto del Chust? He entrado el punto Chust. No existe la página web, me dice Google. Esto es conjuro, ¿verdad? Ah, es instantáneo. Vale, vale, vale. Pero hace daño solo a criatura, vale. Vale, pues volvemos a jugar contra el mazo Golgari. Por cierto, se ve con las fundas. Qué chulas están las fundas estas. Mira qué animación tienen. ¿Y las Izet? También están chulas. Nagasonada dice que los de Davinistrat en las cosas del Chus los mejores. Eso en YouTube, lógicamente. Bueno, pues de momento nos toca esperar a ver si podemos jugar algo. ¡Ey, Jesús Trujillo! Muchísimas gracias por esa suscripción. Te agradezco un montonazo el apoyo y es un placer siempre además tenerte por aquí, ¿no? Muchas gracias por todo. Vamos a aprovechar el mana que tenemos. Vamos a matar esto. Espero no arrepentirme de gastar la chispa en un 2-2 y que luego juegue algo más peligroso. Y yo creo que es mejor jugar el disparacuneta ahora en el tercer turno y la maga más adelante, quizás. Y ojo, a lo mejor con la tripulación la liamos también, ¿eh? Ahora lo veremos.
Es increíble, efectivamente. Aquí puede que tenga el truco, el menos uno, pero me lo voy a jugar. Si nos lo mata, lo que pasa es que no puedes dejar pasar todo el rato los daños y dejarte matar por unos tokens 1-1. A lo mejor ni lo tiene. Dice Encinao que mucha polilla, pero que nadie habla de la araña con gato horno. ¿Qué hacía la araña? Yo ya me acuerdo. Ahora mismo pilla un poco desprevenido. Vale, esperemos que no tenga muchas más infecciones fúngicas y que podamos bloquear a estos unos unos. Tenemos buena mano, ¿eh? Nos falta el segundo mana rojo para poder jugar esto. El mito azul dice Mochi que el mito azul cree que es el más OP. Y Fers pregunta qué araña. Yo es que no recuerdo ahora mismo qué araña tiene combo con o funciona. Es que también... tampoco me sé todas las cartas de la colección todavía. Neo sí que se las sabe, Neo se las ha estudiado bien en profundidad. Me ha pegado un repaso esta mañana. Voy a atacar primero por si acaso hubiese cualquier tipo de sorpresa para poder tirar el despesar. Y Jesús Trujillo, ¿no eras seguidor en serio? ¿O te has quitado de seguidor para hacerte seguidor otra vez? Bueno, muchas gracias en cualquier caso. Gracias por seguir el canal y gracias por la suscripción. Se agradece un montón, en serio. Muchas gracias, Viali682, que por fin ha puesto... Bueno, y para Mingo también, muchas gracias a los dos. Para Mingo, perdón, para Mingo y Viali682, que han puesto enlaces a... precisamente a un poquito de lore, ¿no? De Magic. Muchas gracias. En vídeos en YouTube. Yo es que es una cosa que no he cubierto nunca, nunca me he puesto a trabajar en ello, porque no lo conozco nada. Eso es lo primero, no tengo ni idea. Y lo segundo, como no me motiva, no me interesa demasiado, tampoco lo iba a saber hacer bien. Entonces esa es la razón. Qué mala es la tripulación alborotada. Lo que pasa es que tiene la mejor animación del juego. Bueno, no te preocupes, pues ya estás. Ya eres seguidor y suscriptor. Muchísimas gracias. Nos gana, ¿eh? Nos gana. Con esto nos gana. Hay que matarlo. Hay que matarlo o nos matará a nosotros. Hay que gastar el fuego devastador, yo creo. Es que tiene 5 tokens 1-1. Si los puede sacrificar o lo que sea, nos la lía. Lo que no sé es cuánto deberíamos atacar nosotros. Voy a atacar con el volador. Voy a atacar únicamente con el volador. Vamos a ser un poquito precavidos. Al final nos va a ganar la partida, ¿eh? Nos la ha puesto bastante complicada. Necesitamos robar algo bueno. Algún top deck bueno para poder... remontar esto. Nos quedan solamente 10 vidas y lleva muchos hechizos de este estilo de que nos hacen perder vidas cuando mueren criaturas o cosas del estilo. ¿Veis? Ahí está, el arquero Punta Ponzoña. Que significa que de aquí tiene 5 daños, más los ataques que haga. Hemos hecho bien en no atacar con estas dos. Dejar dos al menos, ¿no? Ni siquiera atacado. ¡Qué fallo! Yo creo que tendría que haber atacado. Ahora sí, con Kicker, con Estímulo, matamos el arquero Punta Ponzoña. Volvemos a hacer el mismo ataque de antes, dejamos dos bloqueadores, le bajamos a 13. Pero aún así estamos muy a expensas de lo que él juegue. Si él juega alguna bomba, estamos muertos. Aquí hemos top deckado esto, si no estábamos mal. Esta carta es muy buena, pero es un turno perdido, también es cierto. Y ya después de esta partida, que tiene pinta de que la vamos a ganar, espero... Después de esta partida, ¿creéis que querrá bloquear con 3 tokens? Yo creo que no. Vamos a atacar de 5, que el siguiente turno sí ganamos la partida con el Draconigma. A lo mejor hace triple block. Si hace triple block tampoco nos importa mucho. Nos pone muy por delante en la partida en ese caso. Ya después de esta partida volvemos a las Rankeds y miramos un poquito el mazo Gruul y os comento cómo lo dejaría después de haberlo probado un poco. Ah, pues no, ataca. O sea, no bloquea, quiero decir. Y lo malo es que el siguiente turno no somos letales. No somos letales porque pegamos 6 con las voladoras. Y le quedan 8. Madre mía, otro arquero. Otro arquero Punta Ponzoña. Que ojo, que tiene alcance y toque mortal, ¿vale? O sea,
se puede intercambiar por cualquiera de nuestros bichos y los suyos al morir nos hacen daños. Pregunta soy Antonio Francés, que qué recompensas da el workshop. Creo que es aleatorio, o te da 500 de experiencia, o una rara, o 500 de oro. Creo que es así, nada más, muy cutre. Premios muy, muy pequeñitos, muy escasos, ¿no? Ese arquero es un rollo, era muy bueno, me acuerdo, en el limitado de M19. Era una de las mejores cartas de limitado. Creo que atacar con todo tampoco es una buena idea. Porque, bueno, salvo que tenga justo un truco, vale. Porque a la vuelta le matamos a él. Le quedan 8 de vida. Tenía la infección fúngica. Acabamos de hacer el mejor robo posible. De hecho, le matamos. De hecho, le matamos, justo. Hemos topdequeado la carta que nos da la partida. Le matamos el arquero Punta Ponzoña. Esto sube 1 de daño y esto también, y le pegamos de 8. Se llama Punta Ponzoña, sí. Pues ha sido... Hemos ganado porque hemos topdequeado, vamos. Infinito más 1 hemos topdequeado ahí al final. Es una broma de mal gusto, dice Pogme. Esos 500 de experiencia a estas alturas del pase de maestría. Pues sí, un poco. Ya queda muy poco. Venga, volvamos al mazo. El mazo Gruul, como os decía, ya le hemos hecho algunos cambios respecto a la versión de Talai, que a mí no me gustaba o no me funcionaba o lo que sea, y he decidido hacer algunos cambios. Entonces, lo que he dicho es que me han gustado bastante los Fénix reavivados, y sinceramente creo que una de las peores cartas del mazo es el gigante aplastahuesos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar 3 gigantes aplastahuesos, ¿vale? Y voy a meter el cuarto elfo de Yennawar. Ey, ya les 14. ¿Por qué me salieron 2 en el cofre? ¿Te salieron 2 iguales, 2 comunes iguales? Pues porque no hay protección en los sobres contra, en los cofres contra 2 comunes iguales. Mala suerte. Un fénix más. Y una... Ay, no puedo llevar un fénix más porque en el banquillo tengo ya 2. Voy a quitar un fénix del banquillo. Voy a meter un sol de sangre más, que es bueno contra los mazos de cañón de los muertos. Como digo, vamos a subir a 3 fénix reavivados. Y una tierra más, una montaña más. Voy a meter 25 tierras en el mazo, lo voy a dejar así. 25 tierras. Y lo voy a poner en EtherHub, ¿vale? Para que lo tengáis. Voy a dejar el mazo de esa manera. Lo pongo un momentito en inglés en el juego para poder exportar a EtherHub, que si no, no va a funcionar bien. Y dadme un segundo. Mazo de Historic. Gruul Agro. Lo voy a llamar Gruul Agro 2, ¿de acuerdo? Porque es la segunda versión que jugamos esta noche. Que tenéis ahí en pantalla. La voy a poner en español. Y jugamos una ranked ahora para terminar la noche. Que ha estado bastante, bastante guay la noche, ¿no? Bastante completita. Vale, ahora mismo es el mazo que os va a aparecer en pantalla. Va a ser este. Histórico, clasificatorio, tradicional, al mejor de 3 partidas, ¿de acuerdo? Ya volveremos otra vez. En cuanto salga Ikoria, volveremos a jugar Best of One para poder jugar más mazos, probar más cositas, ser más fluidos los directos, ese tipo de cosas, ya sabéis, ¿no? Vale. ¿Salimos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, y la mano es buena mano. Sería mejor con una criatura de las grandes, me refiero pues una bestia buscada, o un fénix, o incluso un rompehechizos Gruul nos valdría. Pero bueno, 3 bichos en el segundo turno y Filoascua de tercero. Mírala, justo ahí está. Pues mucho mejor, ¿verdad? Sale con tierra verde-azul. Le voy a meter contador +1/+1 y vamos a atacar simplemente de 1. Y tenemos una salida que es brutal, o sea, una apisonadora. Ahora le pegamos de 9 más. Y siguiente turno con Filoascua ganamos. Salvo que tenga algo, ¿vale? Si tiene algo, pues no. Pero hemos bajado a 10 vidas en el tercer turno y en el cuarto Filoascua Game Over, ¿no? ¿Se llama esto? ¿Filoascua Game Over? Gana 3 vidas, pero no es suficiente. Pegamos mucho. Nos falta el segundo mana rojo.
Nos falta el segundo mana rojo, no me había dado cuenta. Vale, no os preocupéis, no os preocupéis, está todo controlado. Está todo controlado, cuarto turno. ¿Qué juega el rival? Parece que juega una especie de Bant Ramp o algo así, ¿no? Ey, buenas, Jaime, Gigi, ¿qué tal? Bienvenido. No puedes pagarlo, por fin se ha dado cuenta. Pero Neo, ¿tú no sabes que yo tengo el juego hackeado? Yo tengo el juego hackeado. Yo quiero una carta, la pido y me la dan. Es que hay que saber de estas cosas. El Fénix es bueno contra ese mazo, así que vamos a meter la cuarta copia. Y son buenas las emboscadas de Donry contra él, ¿eh? No penséis que son malas, son buenas. Lo que es malo es el gigante aplastahuesos. Vamos a meter simplemente eso, un Fénix más y quitamos un gigante aplastahuesos. Era cañón de los muertos, dice Trap Saber. ¿Tú crees? ¿En qué lo has notado? Yo no he visto que fuese cañón de los muertos. No me he fijado mucho tampoco en las tierras, pero parecía una Bant Ramp como las de estándar. ¡Ah, qué asco de mano! Lentísima. Esta mano es un mulligan. Esta nos la podemos quedar. Y creo que me voy a quitar la filoasco, ¿eh? Voy a quitarme la filoasco. Espero no arrepentirme, pero bueno. Prefiero tener bichos que filoascuas y no tener bichos, lógicamente. Tiro tierra girada, no sé muy bien ni por qué. Podríamos haber jugado tierra. Un bosque. Porque dice. Claro, ya efectivamente tenía muchas tierras como random y tal y todas distintas. Mira qué robo ahora, venga, ya no me fastidies. O sea, es que ya no vale para nada esta carta en toda la partida. Si en lugar de esta montaña hubiésemos robado el coleccionista de pieles, ya estaríamos pegando de dos este turno. Él tiene rasgar el cielo, así que voy a jugar esto como 4-4. Al menos robamos una carta como compensación. Es una Bant Ramp, como las de estándar, pero bueno, con busca de Azcanta, básicamente. Y es cierto que solo juega tierras todas distintas. Ahí solo un Teferi, bueno. ¿Tendrá rasgar el cielo? ¿Qué creéis? ¡Ey, King Trull, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Venga, me la voy a jugar un poquitito. Un rasgar el cielo nos parte. Pero vamos para adelante. Es que si no tiene... De hecho no tiene el segundo mana blanco todavía, ¿vale? Para el rasgar el cielo. Si no tiene rasgar el cielo o no encuentra ese segundo mana blanco, estos señores le ganan. Barrido temporal. Vale. Tú ganas. Vale, vamos a matar el Teferi con prisa. ¿Y si le atacamos a él? Le dejamos a 8 y el siguiente turno le matamos con Filoascua. Me la juego. Vamos para adelante otra vez. Vamos para adelante. Vamos para adelante con el rompehechizos rule. Se huele el rasgar, pero le faltaba el segundo blanco. Lo ha jugado justo ese turno. Recuperación forestal, ¿vale? Se endereza. Lo malo es que puede tener otro rasgar el cielo u otro barrio temporal. Nexo del destino. Ay, claro que estamos jugando Best of Three. No me había vuelto a acordar de Best of Three, de que en Best of Three el nexo del destino es legal, claro. Es que llevaba mucho tiempo sin jugar Best of Three. Ya no me acordaba, pues no llevamos creo banquillo contra este mazo. Es que no sé, bueno, no sé cuánto se juega, es que nunca jugamos el mejor de tres. Si no tiene nada en mano le hemos matado igualmente. Ah, bueno, está sacando mana como mínimo para activar el castillo de Vendaleza, supongo, sí. Si no tiene nada en mano le hemos ganado con Filoascua. Pegamos justo de 8. Ha dejado una arriba y otra abajo. Tenemos antimaleficio. Tanto el rompehechizo azul como nosotros. Vale, menos mal. Tenía el Teferi. Lo sé, podría haber jugado la Filoascua y haberla equipado, pero menos mal que tenía el barrido temporal y ya no me siento tan tonta. Maldito Teferi. Maldito Teferi. Es que es una cosa que voy a tener pesadillas por las noches con el Teferi. Siempre me pasa lo mismo con el Teferi. Da igual porque tiene la ira. Si no hubiese tenido la ira, sí que la habría fastidiado yo, ¿eh? Siempre lo mismo, todas las partidas, todos los días igual.
¿Quién está mal, yo o la carta? La carta, obviamente. Esa carta está mal diseñada. Os pasa también a vosotros, o sea que no digáis nada. Bestia buscada todavía es win condition, sí. No, ya no. Ya no, porque ha ganado 6 vidas. Tiene un 6-6 que bloquea y el Teferi que no sube las vidas con la mano. Alex está conmigo, muerto Iván al Teferi. Bueno, esta partida no se la ha ganado él, ¿eh? Vale, ya sabemos qué mazo es. También es que hemos banquillado sin saber a qué nos enfrentábamos. Lleva Planeswalkers. O sea que lleva un montón de iras. Le han salido dos. ¡Ey! Makeful Buster, buenas noches. ¿Es la primera vez que escribes hoy? No me suena haberte visto antes. Te dedico Fred Strinus, ¿vale? Que acabas de canjear con los puntos del canal. Ya lo tienes, suerte. Venga, va, entonces. Esto contra él no es malo del todo. Para las... Vamos a meter esas dos. Sol de sangre no es muy bueno. O sea, no está mal del todo. Robamos carta cuando entra en juego, pero creo que no es bueno. ¿Y qué necesitamos? Un poquito de velocidad. El problema es que estas dos cartas son muy buenas contra él. Pues me voy a quitar un Filo Ascua. Seguro que un Filo Ascua me lo voy a quitar. Y esto es bueno contra las iras. Y me puedo quitar un Rompehechizos Grull o una Emisaria. Una Emisaria vamos a quitar, que no son muy contundentes. Vamos a ello. Vale, jugamos contra... Por cierto, el nombre del rival, Isma Guid, un nombre muy, muy sano, muy buen nombre. ¿What? Este juego está rotísimo. Nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar el Fuego de Llanowar. Porque tenemos dos buenos turnos iniciales. Creo que él también ha hecho Mulligan, ¿no? ¿Ha hecho un Mulligan o ha hecho dos? ¿Ha hecho dos Mulligans? ¿Mulligan a cinco? Tomas esos mazos de combo. Si le sale bien la mano, da igual hacer Mulligan a 5. Porque si lo que le sale es justo lo que... Si ha hecho Mulligan a 5, sí. Si lo que le sale es justo el combo, da igual salir con esto que con esto. Pero bueno, porque él no mata por vidas. Mata por dequeo con los Teferis, supongo, ¿no? Mira, Pokmet me hace sentir un poquito mejor porque dice que hoy la ha liado con Narset dos veces con la habilidad estática. Vamos a meterlo con +1/+1. No hay mucha diferencia realmente si es al principio de la partida. Porque va a pegar dos veces como mínimo. Esperemos que llegue a pegar dos veces como mínimo. Si no, merece la pena meterlo con prisa. Pues... Nosotros tampoco tenemos la mano del siglo, ¿eh? Vamos a atacar. Y vamos a meter el Fuego de Nova. Si tiene la ira de cuarto turno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si tiene la de quinto, a lo mejor nos da tiempo a matarle antes. Y además que, ojo, tenemos bestias buscadas. Podemos robar una Filo Ascua ahora. Puro gana 3 vidas, sube 16. Qué rabia. Nos habría venido bien que jugase un Teferi. Teferi no nos habría venido bien porque se lo matábamos. Ah, más tierras. Venga, hombre. Ya puedo hacer la ira. Y no tenemos nada, no tenemos ni un Fénix, ni un... ¿Veis lo que os decía? Ha hecho Mulligan a 5 y mirad, tiene... Y tiene Rasgar del Cielo. Y más cartas que nosotros en mano, yo no entiendo, o sea... Ha hecho Mulligan a 5 y nosotros... ¿Hemos hecho Mulligan? Puede que sí. Hemos robado demasiadas tierras, quizás. ¿Nos ha ganado otra vez? Uro está en la sopa, dice Sakeops. Cierto, ¿eh? Hay mucho Uro, pero... Yo creo que es legítimo. Es buena carta, pero tampoco es tan rota. Van a Uro, van Uro. Venga ya. Aquí no es que nos gane, es que perdemos nosotros. Nos hemos dado toda la tierra del mazo. Con una bestia buscada habríamos ganado la partida ya. Aquí matamos el Teferi, pues por matar algo realmente. Y juega otro. Una bestia buscada sigue siendo buena, ¿eh? Una bestia buscada sigue siendo valiosa. Y lo voy a jugar con prisa. Lo voy a jugar con prisa, pues lo dejamos a 7 y con Filo Ascua vuelve a ser brutal. Hemos dejado solo dos Filo Ascuas que deben el mazo, pero... Con la mano de 5 perfecta, ya os he dicho, si les da la mano perfecta, pues eso, Uro. Uro Ira y Teferi. Y te gana. Y aún así tiene tres cartas en mano y el Uro en el cementerio. Y nosotros que... También lo que os digo, que hay que tener en cuenta... Que nos hemos robado todas las tierras del mazo.
No voy a conceder porque... Lo malo es que, bueno, tiene cuatro cartas en el cementerio. No voy a conceder porque una bestia buscada... Madre mía, qué desastre de partida. Qué timo. Vaya, esto sí que es un tongo. Vaya tongo de partida. ¿Y por qué cuando pierdo me quitan 400 puestos y cuando gano me suman 50? Venga, juguemos otra. Efectivamente, Neo, lo juego con prisa porque lo mata el turno siguiente. Es mejor en estas situaciones jugar esos bichos con prisa. Van a hacer más daño en general la mayoría de las veces. Sí, el azul siempre ha estado muy chetado. Pero eso es una cosa que se sabe y se ha dicho siempre. Vamos a hacer mulligan a esta mano. Esta es mejor. Me voy a quitar el Fénix porque no sé si vamos a llegar a 4 de mana. O cuándo vamos a llegar a 4 de mana. El azul siempre ha estado más chetado que los demás colores porque siempre ha sido el favorito del creador del juego, el creador Richard Garfield. Y como era su color favorito, fue mejor al principio. Pero es una inercia que siempre se ha mantenido. El color azul siempre ha sido mejor que los demás. Pues aquí mal. Venga ya, es que porque todas las partidas me robo el coleccionista de pilares de segundo turno. Todas. Es que fijaos, esto sería un 3-3 ahora. Ey, Polizón 34 canjea la carta del posadero de extremo duro. ¿Llegarás al objetivo de suscripciones? Seguro que sí. Espero que sí, está complicado. Pero no llevamos ni la mitad del mes. Todavía no llevamos la mitad de suscripciones, pero va a estar ahí. También podemos matar el rompehechizos Grul ahora. Pero vamos a hacer esto con +1/+1. Que podemos bloquear incluso. Si él hace emboscada de Donry y nos mata a nuestro 3-3, pues la cosa está peor, claro. Van a Richard Garfield, como dice Jordan. Esa me gusta también, ¿no? Dice Pogmed que lleva la cuenta que he hecho 4 mulligans en 4 partidas. Es que estamos robando muy mala suerte. Bueno, pero rachas malas. ¿Sabéis lo que pasa? Que tampoco me importa mucho. El objetivo de Mítico está cumplido. No me había planteado otro objetivo más allá de eso. Así que estoy bastante satisfecho con ese tema. Vale, le vamos a matar el otro 3-3, yo creo, con la emisaria. Incluso aunque robemos tierra y podamos jugar el rompehechizos Grul, creo que es más inteligente matar su bicho grande ahora. Y vamos a atacar. Y quién sabe si a lo mejor esta Filoascua en un par de... ¿Vas a hacer doble block? ¿Hacer doble block? ¿Pierdes tú el fuego de Anokwar? No tenía mucho sentido ese doble block. A ver qué juega. Bestia buscada. La bestia buscada es un problemón. Hey, saludos, JV Zamora. ¿Qué tal? Bienvenido. También he estado viendo hoy un mazo tuyo. Lo que no, a los que os he dicho que he visto vuestros mazos hoy, yo sé que los he visto, pero no recuerdo si han pasado el corte de mazo del suscriptor o no. Eso ya no lo puedo decir porque ni me acuerdo, sinceramente. Obviamente tenemos que bloquear un poquito, que nos quedan 9 vidas. ¡Ey! La canción de Leilaiki. Suena cada cierto rato. Nos quedan 9 vidas. Bueno. Ahí va, me he equivocado. Tenía que atacar con los dos. No sé por qué ataco solo con uno. No he podido jugar la Filoascua. Ay, qué tonto estoy. Nos hemos quitado el gigante aplastabosos de medio, pero si hubiese atacado con los dos, teníamos ya una Filoascua en... El que se acaba de top deckar la Filoascua es él, no me lo puedo creer. Ah, no, vale. No vale porque ataca con Agalia. Espero que no la haya robado ahora la Filoascua. Ey, NDFL, texto de muestra. ¿Nos estás troleando? Él pega de 5. Ese ataque que he hecho de un solo bicho. Claro que si hubiese atacado con los dos, no bloqueaba él y nos mataba la vuelta a nosotros. Claro, también habría sido peor. Venga, pues así, y tenemos que topdeckearnos algo nosotros. No es suficiente. Vaya partidas, vaya gafe tenemos.
Vaya gafe de partidas llevamos. Bueno, un buen robo, ¿eh? Le matamos el siguiente turno. Si él no roba nada con Filosco, esto pega 10 exactamente. O sea, es decir, depende un poco de lo que haga él ahora. Claro, que tenía dos cartas en mano, algo habrá robado. Vale, el Foyano Guard. Vale. Bien, lo que nos falta es... tenemos que atacar con los dos, ¿verdad? Para que él se vea obligado a bloquear. A ver cómo bloquea. Y a ver qué tiene. ¿Os imagináis que tiene un gigante aplastahuesos? Hay que ponerse a la bestia buscada para ganar. Se lo voy a poner a la bestia buscada para que pegase de 10. Porque si tiene un gigante aplastahuesos y equipo a la emisaria, perdemos. Ahí sí que perdemos. Pues no sé cómo hemos hecho esta partida para remontar. Pero ha habido momentos que han sido terribles, terribles. Neodefere no sabía que a los Claudator se les llamaba corchetes. Los Claudator son los corchetes, ¿vale? Para que lo sepáis todos. A ver. Me voy a quitar una emisaria, seguro. Un coleccionista de pieles. Un trasgo de Zurta. El gigante aplastahuesos no. Me puedo quitar un fénix y una bestia buscada. Venga, y una reyerta de los gorros rojos, que cuatro quizás son demasiadas. Solamente contra Monoret sí te meter las cuatro, pero si no, no. Venga, un elfo de Danowar, quito una de cada. Y un rompechitos. Vale, ya está, arreglado. Pero hemos metido cuatro espirales de lava y tres reyerta de los gorros rojos, que yo creo que pueden estar bastante bien en este emparejamiento. Tampoco mata tantas cosas la reyerta de los gorros rojos sin que tengas que sacrificar tierra. Pero vamos a probar así. Ey, JV Zamora dice que cambiaste los 15.000 puntos. A ver, voy a mirarlo. Vale, JV Zamora, nuevo cliente VIP del canal. Ya te lo pongo. Ya eres VIP. Perfecto. Enhorabuena por el nuevo VIP. Y tenemos también a Dactas, que acaba de canjear un cofre de Streamloots. A ver. Que también lo tienes ya. Pues suerte con el cofre. Vale. Canjeados los premios, me alegro un montón. Y la mano que tenemos es buenecilla, vamos a quedárnosla. Es buenecilla. Y jugamos contra Legendary. No voy a hacer top 1200 este mes. Primero porque requiere mucho tiempo y no lo tengo. Y segundo, porque no es fácil hacer 1200 en construido. En limitado es súper fácil. Yo en limitado he hecho top 100 o top 200 varias veces, de hecho. He hecho prácticamente que siempre que hago el mítico en limitado. Esto me pasa siempre, ¿eh? Pero en este caso no es tan importante. Porque podemos jugar el coleccionista de pieles, el trasgo de Zurta, como 3-3. Y nos da para hacer bestia buscada el siguiente turno. Y que esto sea un 3-3 también. Y tenemos dos removals. Creo que se nos pone bien la partida. Ya digo, no vamos a hacer la bestia buscada ahora. De hecho, podemos hacer reyerta por un mana rojo. Qué eficiente es esto, por Dios. Reyerta por un mana rojo. Toma, por un mana rojo te mato tu 4-4 arroya antimaleficio en tu turno. Tú también tienes antimaleficio. Y jugamos esto como 3-3. Y metemos de 6. Fácil. Fácil. De todas maneras, el banquillar es fácil realmente. Si tienes las ideas claras y ahora, claro, ahora tenemos otra espiral de lava, pues game over. Oh, nos hemos roto otra reyerta. Pues otra reyertita. Y de hecho, hasta le podríamos tirar la espiral de lava a eso también y ganarle. Ya puestos, ¿no? A ver si concede ya y no tenemos que perder más tiempo. Es más eficiente. A ver, lo correcto. Concede. Lo correcto no es haber jugado esta espiral de lava como la he jugado ahí a un 2-2. Lo correcto habría sido dejárosla en mano por si jugaba un fénix o una bestia buscada o algo por el estilo. Pero daba igual. Es que le dejábamos en 3 de vida y hiciese lo que hiciese. El siguiente turno atacábamos con todo y le ganábamos igualmente. Yo creo, ¿no? Ya lo hemos visto más o menos, ¿no?
¿Qué es eso de VIP? Pregunta Álvaro González. Pues es simplemente... Bueno, pone exclamación VIP en el chat, exclamación VIP en el chat y sale la explicación de lo que es. Son unas pequeñas ventajas y sobre todo un reconocimiento. Y el iconito, el icono que ves que aparece algunas personas del chat con un diamante al lado, un diamante rosita ahí, bueno, la caja es rosa y el diamante es blanco. Eso es lo que obtienes por ser VIP. Como es gratis y solamente te cuesta puntos del canal, y los puntos del canal los ganáis gratis simplemente por ver el canal, pues ya lo leo. Vale. Como digo, es gratis, no cuesta nada y es una... Bueno, pues un cosmético, ¿no? Una cosita que a la gente le mola tener, supongo. Yo, si fuese así muy fan de algún canal y lo viese todos los días, pues también me molaría tener mi VIP y estar en el chat ahí interactuando con eso y tal. Claro que me gustaría, por cierto, no he hecho repaso a las nacionalidades de la gente que está hoy en el directo, que se puede mirar debajo del vídeo, hay una cajita en la cual pone las localizaciones de la gente. Está fatal, no funciona porque pone que somos, no sé, ni 100 espectadores y somos 200 toda la noche. Así que no voy a hacer el repaso, pone 69 de España y 5 de Argentina y somos muchos más de todo. Esta mano no es muy buena, porque nos faltan los bichos gordos y nos falta el segundo mana rojo, por cierto. Pero me la voy a quedar porque sale él, robamos una carta extra, por tanto, y la salida inicial, el segundo turno es bueno, es bastante buen primer turno y segundo turno, entonces esa es la razón de que me lo quede. Vale, a ver, sabiendo que el oponente, viendo esta tierra, quiero decir, que es una Gruul, sabiendo que el oponente juega Gruul, esta mano se hace mucho mejor incluso. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos removals en mano, que podemos intercambiar este bicho por cualquiera de los suyos prácticamente. ¿Veis? Ahora hacemos... Ah, es que además es hasta eficiente en el sentido del maná. Jugamos esto, jugamos Emisario del Árbol Ardiente, matamos su Trasgurezurta, y si jugase un 4-4, también se lo mataríamos el siguiente turno cuando tenemos cara de Dunri. Eso sí, problema, el de siempre. No podemos robar más tierras. Tenemos ya 5. ¿Veis el 4-4 que os decía? Que se lo vamos a matar también. Un fénix, bien, bien. Le matamos el 4-4 y Leon TZR 50, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ahora si juega tierra bestia buscada, pues ya es un problemilla, ¿vale? Pero bueno, aún así tenemos un 4-4. Justo, tierra bestia buscada, lo he predecido y ya acerté. Entra pegando, entra mordiendo. Pero no, bueno, no creo que bloquee a nuestro 4-4, no bloquea. Vamos a meter el fénix. El fénix le humilla a la bestia buscada. Si ataca, seguramente significa que tiene una chispa. Concede. Ah, sí, vale. Es Müller Faust, que también ha canjeado puntos del canal para conseguir el VIP. Vale, pues te lo doy ya mismito. Dame un segundo. Se me está quedando pillado Magic Arena, no sé si lo notáis. Eres VIP. Somos 54 de 60, pero ya os digo, mañana me van a permitir muchos más de 60 y podré seguir metiendo gente en el VIP. Pero también a lo mejor lo que hago es subir el coste o quitarlo directamente de las opciones. Venga, 3 de estas, 4 de estas, los mismos cambios que hemos hecho todas las veces. Una Filoasco afuera, un Fénix fuera, una Bestia Buscada fuera, un Rompechito del Gruul fuera, uno de cada y un Trasgo de Zurta. Lo dejamos todo en copias random. Me he dejado uno de estos. No sé si dejar la bestia buscada o el fénix la he llevado. Que he quitado. Me gustan los costes 1 y 2 que tenemos. Quizás el rompechito Gruul es de lo más importante del mazo, llevando todas estas chispitas, porque entra por coste 3 y es un 4-4 por 3. Voy a dejar 3 rompechito Gruul y lo demás lo quitamos. Vamos a dejarlo así. Una copia random de cada una de ellas, ¿no? Pregunta Müller Faust que cuando invito a cenar a los VIPs. Pues para los 10.000 suscriptores yo había organizado una fiesta en la cual os iba a invitar a todos a cenar, a copas, iba a ser un despárrame de fiesta. Y al final, como lo han cancelado por el coronavirus, pues nada, os habéis quedado sin esa fiesta, lo siento. Creo que la siguiente la voy a hacer para el millón. Para el millón de suscriptores haré una fiesta, el millón de suscriptores en YouTube, una fiesta igual. Y todo el mundo invitado a cenar, os voy a regalar un Ferrari a cada uno, os va a encantar. A copas, la mejor cena del mundo. Eso sí, la cena es la mejor del mundo, en el Five Guys. Para el medio millón no, va a ser para el millón, no vaya a ser que lleguemos a medio millón. Lo veo muy difícil, pero voy a decir,
De hecho, debería decir para los 100 millones, como PewDiePie. Yo voy a atacar. Si quiere bloquear, que bloquee. Mira, ha querido bloquear. Vale, aquí la buena noticia es que mientras tengamos un bicho vivo, tenemos removals para matarle todo lo que juegue. Tiene 5 cartas en mano, pero podemos con bestias buscadas, rompechizos, burbul, lo que sea. Moraría jugar el Fénix reavivado, pero ahora mismo es más importante hacer esto. Pegamos de 5, por cierto, son 4 ataques. 4 ataques y tenemos 2 removals en mano y una buena criatura que vuela, además que tiene evasión. Galia. ¿Veis Galia? Pues bueno, un 2-2 prisa. Vale, ya está. La mayoría de las veces. No merece la pena ni matarlo. Jugamos el Fénix y el siguiente turno tendríamos letal porque pegamos 5 y 4, 9 y 1, 10 si le matamos los bloqueadores, ¿no? Vale, parece que va a haber más de un bloqueador. Porque esto... Bestia buscada, vale. Tenemos que matar bastantes bichos, entonces. Pues nos la ha hecho bien, ¿eh? La buena noticia es que aquí el bloqueo lo podemos hacer con tranquilidad. Y ahora nosotros podemos matar todos los bichos. Podemos, por ejemplo. Hacer en busca de Domri aquí, aquí. Y nos quedan 18 vidas. Es que ni voy a gastar el removal en estos bichos. Bueno, venga, sí. Por si acaso en... La voy a atacar, que le dejamos a 5. Le dejamos en ataque. Mi pregunta es, ¿le matamos esa Galia? Nos podemos esperar. Porque es nuestro único instant. Y si juega justo una Filoascua... Así da gusto. Yo os invito al Pollo Popeyes. No, al Pollo Popeyes no. Os invito a... Al final acabamos en el mismo puesto que hemos empezado la noche. ¡Qué desastre! Hemos ganado muchas más de las que hemos perdido. Pero es que con las derrotas nos han quitado 400, 500 puestos y con las victorias nos han sumado mucho menos. No, creo que en esta victoria nos han sumado muchos, ¿verdad? Sí. Fijaos, aquí se ve abajo a la izquierda. Estábamos en el 1070 y nos han ganado 362 puestos hasta el 708. Mata a Talia. No, pero era mejor esperar, porque si jugaba una Filoascua... Es que nos quedaba, le quedaban 5 vidas y nosotros teníamos 18, quedaba igual. Estaba hecho. La partida estaba hecha. Igualmente. Bueno, David, muchas gracias por haber estado. Buenas noches, saludos. Mítico es una variable aleatoria, dice Pogmet. Es que es cierto. Es que los programadores que se han inventado los sistemas... en este caso no es Elo, sino que el sistema es Glico. Es mucho mejor el sistema Glico que el sistema Elo, por supuesto. A mí me gustan los sistemas de puntos, donde está claro lo que tienes y cuánto sumas. Me gustan. No digo que sean mejores, porque hay gente que se dedica a esto, matemáticos, que lo habrán diseñado y seguro que es mil veces mejor. Pero desde luego la sensación que te queda no es esa. Bueno, hablemos de Ikoria. Hablemos de Ikoria, ¿vale? Un segundito hablemos de Ikoria. No sé si habéis visto el vídeo que acabo de subir a YouTube justo antes de empezar el directo. A las 8 de la tarde he subido un vídeo a YouTube en el cual analizaba las cartas que, para mi gusto, eran las mejores cartas de Ikoria. Entonces, os voy a comentar las que yo he puesto, ¿vale? De hecho, os voy a poner así directamente en pantalla y listo. Y os voy leyendo. Esta parte final del vídeo, como nos quedan 10 minutillos finales de directo... Ey, ¿por qué tengo aquí en baja resolución? Le quito el sonido. Vale, no sé si lo habéis visto el vídeo en YouTube que he subido hace un ratillo. Salgo por duplicado. Así, bueno, así me tapo un poquito más. Entonces, no me he leído los comentarios que hay al vídeo porque no he tenido tiempo, porque el vídeo lo he subido a las 8. Me he puesto a cenar y cuando he terminado de cenar me he puesto con este directo prácticamente, ya sabéis. Te ves una serie mientras cenas, alargas media horita la cena y te pones con el directo. Saludos, Dam, que nos saluda desde Colombia. Muchas gracias por estar ahí. El top 8 de mejores cartas de Ikoria. Yo, en el top 8... he puesto el Ultimátum de Génesis. Una carta... Bueno, realmente cuando he puesto el Ultimátum de Génesis quería poner los 8 Ultimátums. O sea, los 8, los 5. Los 5 Ultimátums son representativos de este hueco, ¿no? Neo estaba durmiendo, dice. Buenas, Basilis Boa, ¿qué tal? Saludos. Nos pillas ya terminando. Entonces, he puesto los Ultimátums. De los 5 Ultimátums, el que más me gusta es el Ultimátum de Génesis,
seguido muy de cerca del Sultai. El Sultai lo que hacía era el de que te buscas tres cartas del mazo y el oponente te quita una y las otras dos las pones en juego directamente o algo así era, ¿no? Esto es lo que he puesto en el puesto número 8. En el puesto número 7, aquí yo no sé si la gente me ha matado o no me ha matado. Yo en el puesto número 7 he colocado... Voy a hacer el más grande para taparme completamente. Que me siento muy raro ahí. Ahí estamos, mucho mejor. Ahí estamos. En el puesto número 7 he puesto... Acto Desalmado. Decidme en el chat, por favor, qué opináis de esta carta. Dice Asiok que qué opino del... El cañón de los muertos en Historic. Bueno, yo creo que no es un mazo. Bueno, a mí no me gusta. Yo no lo jugaría porque me da la sensación de que tiene muchos emparejamientos malos. O sea, no digo que sea mal mazo, pero tiene emparejamientos malos. Los mazos de combo, digamos, como que le ganan, digamos, en general. E incluso mazos agresivos muy rápidos también le ganan. A mí no me gusta. A lo mejor luego el mazo es bueno, bien pilotado y eso, pero yo no lo jugaría. Más para banquillo. Yo creo que es el nuevo removal de Standard. Para mí es muy buena. O sea, también una cosa, cuando hice el top 8 de cartas dije, no quiero que las 8 cartas sean 8 míticas, porque entonces, ¿qué clase de información estoy transmitiendo? O sea, hay cartas que aunque no sean cartas de 30 euros, o que no sean míticas, o que no sean el Planeswalker, que no sean un Oko, que no entren con 8 contadores de lealtad, que son igual de relevantes para estándar, y creo que esta va a ser una de las cartas más jugadas, por eso la he puesto en el séptimo lugar. En el sexto lugar ya me la he jugado un poquito más. En el sexto lugar... He puesto la canción de la creación porque creo que es muy buena. Creo que en muchos formatos va a generar combo y en estándar tiene mucho peligro esta carta. Opina por aquí Fredcast, bueno, pregunta Fredcast que en Modern cómo lo veo. Es que en Modern no tengo ni idea. Yo a Modern hace ya mucho tiempo que no juego y de hecho no sabía que hubiese gente todavía que jugase a Modern porque pensaba que más o menos todo el mundo se había pasado a Pioneer. O en todo caso, pues si no juegas... Es que Modern no tiene mucho sentido. Está en un limbo, en un punto muerto, ¿no? Entre Legacy y Pioneer. Si quieres competir, pues Pioneer. Si quieres jugar casual... O sea, casual. Si quieres jugar formatos Eternal, pues juegas Legacy. Pero como que Modern se ha quedado como sin sentido, ¿no? Ahora mismo. Entonces... Bueno, a mí me gusta mucho esta carta. Vivien a mí no me ha parecido muy, muy buena la de esta colección, sinceramente. Vale, veo que al menos el removal que he puesto antes en el puesto 7 os ha gustado. En el puesto 6, la canción de la creación, nadie ha comentado nada. Bueno, Trapsaver dice sí, que puede hacer mucho daño en mazos Temur Ramp o lo que sea. A ver, es que esta es la típica carta que yo la he puesto en el top 6, pero porque potencialmente es brutal, ¿no? La cuestión es, ¿habrá algún mazo capaz de explotarla? Esa es la pregunta. A lo mejor luego no se llega a jugar nunca, ¿no? En el top 5... He puesto los triomas, las tierras de tres colores, que cuentan como llanura, bueno, cuentan como los tipos de tierra básica, pero no son tierra básica, cuidado con eso. Neo igual también dice eso, que la canción tiene mucho potencial. Sí, Trapsaver dice que Pioneer anda más en el limbo que Modern, pero si todos los torneos competitivos son de Pioneer, pero no de Modern, ¿no? El pulpo ese que tiene flash y te hace robar carta. Pues sí, lo podría haber puesto también aquí arriba, la verdad. Pues sin ese, a lo mejor el top 10, pero en el top 8 no ha entrado al final. Y Neo dijo tips para aprovechar bien la canción en un mazo. Sí, es que hay un montón de cartas que puedes jugar desde el cementerio o desde el exilio porque son aventuras y que tienen mucha sinergia con esa carta, claro, lógicamente. Claro, efectivamente, mira, como dice Nibolu, ahora mismo hay mucho mazo Temur en el formato. De hecho, hay como mínimo tres versiones, tres o cuatro versiones distintas de Temur. Alguna lo tiene que aprovechar, ciertamente. Bueno, pues las tierras, acostumbraos a ellas porque las vamos a ver en todos los mazos. 10-12 copias en muchos mazos. Bueno, en los mazos tricolores, obviamente. Los mazos bicolores no la van a jugar. ¡Ojo! Espérate que algún mazo bicolor quizás también las juegue. O algún mazo que tenga sinergias con tipos de tierra básica, con llanuras, con pantanos, con bosques, también las van a querer. Así que van a ver muchísimo juego. Acostumbraos a ellas porque la vais a ver todo el rato. Las he puesto en el top 5. Nagasonada dice que está de acuerdo conmigo en el top 3. Pues me ha arriesgado en el top 3. En el top 3 me la ha jugado bastante. Vamos al 4. En el 4 me la he jugado... La verdad es que me la he jugado con todas las cartas. Es que cuando haces un top de cartas antes de que salga la colección te la juegas. He puesto el Ozolito en el puesto 4. Otra carta, que lo mismo rompe el formato, lo mismo no se juega. Yo creo, sinceramente, en el fondo creo que no se va a jugar. Creo que al final no se va a jugar. Pero
mi deseo, el corazón me dice ojalá se jugase porque creo que podría molar un montón. Y de hecho lo que ya hay con esto es un montón de mazos de combo, ¿no? Con contadores, criaturas que van, criaturas que vuelven y cosas del estilo, ¿no? Vale, top 4 de esta carta. Y aquí vamos al top 3, efectivamente, que ya alguien ha dicho que coincide conmigo. Nagas o nada ha dicho que coincide conmigo. Kahira. En el top 3 he puesto Kahira, Custodia Huérfanos. He mirado algunos otros tops de otras personas, ¿vale? No soy... no... pero he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, yo he mirado tops de otras personas y he metido las cartas que a mí me han gustado, las que yo creía que eran mejores. Y Kahira... y Kahira... en la mayor parte de la gente he visto que ha pasado desapercibida, que la gente no le ha dado tampoco importancia a esta carta. Claro, efectivamente, como dice Dalmiatan, es que los nuevos contadores... por cierto, Dalmiatan, perdón, cuando hable Dalmiatan en el chat me tengo que poner su dibujo. Kahira... Kahira, la gente no está hablando mucho de ella, pero a mí me parece que es muy buena. Es que fijaos en la cantidad de mazos tribales que puede entrar y de por sí es bastante buena la carta. Sí, efectivamente, Paradigmaven dice que haga un repaso al ranking que hice de Eteros para ver en qué acerté y en qué me he equivocado. Me lo voy a apuntar porque eso va a estar gracioso. A ver si me equivoqué en todas o acerté en alguna, ¿no? Con un poquito de suerte. Me lo apunto para hacerlo mañana o pasado. Va a estar gracioso y voy a decir, joder, analicé 10 cartas y he fallado unas 10 o algo así, ya veremos. Es que es eso, además este bicho es o verde... o blanco, o hecho, es que encima es buenísimo. Este bicho yo lo he puesto top 3, mucha gente no lo ha puesto en sus tops, pero a mí sí que me gusta muchísimo. Y de hecho, como estoy tan enamorado de los mazos tribales y de los mazos que intentan ser algo más allá que simplemente ganar partidas, por eso la carta me gusta especialmente, ¿no? En el top 2 he puesto la polilla incubadora luminosa, y aquí estoy un poco dudoso, creo que me he pasado poniéndola en el puesto número 2. No sé si me he pasado. ¿Qué opináis de la polilla? La polilla ya tiene sus combos, ya la gente está buscando combos por todos lados, de daño infinito, de vidas infinitas, de mana infinito, de lo que sea, ¿vale? Pero es buena de por sí, incluso sin combos, mazos blancos de criaturas es muy buena, mazos Selesnia de tokens, mazos White Winnie, polilla top 1, dice Neo. Neo es un enamorado de la polilla, también me escribió un montón de truquillos y de combos con la polilla, pero porque Neo es un cerebro inquieto de estos que siempre está buscando el truco a las cartas. Vale, Mochi dice que también está de acuerdo, ¿no? En todas las cartas que he puesto ahora, más o menos. Y también dice que coincide con el top 3. Sí, porque el top 1 es esta cosa. El Elabora Demonios. Es que este, ya lo dije cuando hice cuando salió el spoiler, dije... este bicho es un Tarmogoyf. Este bicho, para empezar, es un Tarmogoyf. Por 2 de mana va a ser 1-1. Pero luego va a ser 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 o incluso más. Es que yo creo que en estándar ahora mismo no hay muchas formas de verdad realmente eficientes de tirar cartas al cementerio. Pero es que este bicho te pones a pensar y dices, espérate, el bicho es verde o negro, es híbrido verde-negro, puedes jugarlo en cualquiera de esas dos combinaciones de colores. Un mazo que tire cartas al cementerio y que lleve Elabora Demonios de estos, Uros, la Tritónida del Cenagal, esa, bichos de ese estilo tal, es que tienes un mazaco de bichos que con sinergias entre sí... y con bichos enormes por 2 o 3 de mana enormes, ¿no? Además tiene una segunda habilidad. Es que no solamente es un pino, no solamente es un Tarmogoyf. Es que además la segunda habilidad es que te convierte tus criaturas en balas de plata. Puedes buscar lo que necesites en cada momento para mazos de criaturas, ya sea con verde, con negro o tal. Y sí, efectivamente, esto es el top. Mi top 1 al final he puesto esta carta. La polilla top 2... combos con Elliot, efectivamente, combos de poner tokens, contadores, lo que sea. Y yo no sé si el mazo de Elliot, polilla, con Ozolito se vuelve incluso más loco. No, porque solamente una vez por turno. Lo bueno del Ozolito estaría rotísimo, pero solamente es una vez por turno, cuando vuelven los contadores. Así que este es mi top, y quería terminar el directo con esto. Vale, vamos a concluir el directo de la siguiente manera. Las buenas ilustraciones delatan a las buenas cartas. Buena filosofía, Anne Stark. Tienes un poquito de razón, ¿eh? Este dibujo es bueno. ¿Y la polilla? La polilla también tiene muy buen dibujo. Es cierto, ¿eh? No sé si se cumplirá. Y este tiene un dibujazo también. No sé si se cumplirá siempre, pero no es una mala aproximación a la realidad. Vale, entonces, para concluir, vamos a hacerle una raid a alguien majete, tipo Macorito. A ver si... y así os paséis a saludar y os quedáis un ratito con Magorito, que está en directo ahora mismo en Twitch. Es
Se me ve, ¿no? Sí. Ya sabéis. Quería hacer esto. Ahí está. Quería hacer esto y no era capaz. Que la estaba liando. Me estaba liando con los controles y con todo. Dando vueltas para arriba y para abajo. Bueno, pues... ¿Cómo mola mi camiseta? Por cierto, alguien ya ha estrenado la tienda. Que han comprado una sudadera. Joder, qué contento estoy. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Muchas gracias, Neo. Muchas gracias, Leandrolin. Muchas gracias a Caballero del Relicario, que no le había saludado todavía hasta ahora. Matthews, buenas noches también. Eric, hey, Eric RM, yo no te había llegado a saludar, ¿verdad? Eric Ripolles, ¿no? Picoxid, buenas noches, Nagasonada, Álvaro, Basilix Boa, JV Zamora, Doctor Gamer, muchas gracias a todos, muchas gracias por el apoyo, a Fers, a Rotten, a Nivolua, a Blacky, madre mía. Crossis, Big Wilson Becerra, Tinchor, José Coberún, Paradigma Aven, Polizón, Dani Bierzo, Trap Savers, Sona Lucar. Madre mía, que me canso. Mario Ronda, buenas noches. Muchas gracias por haber estado. Nactata también, buenas noches. Tu carta ya está hecha, ¿no? Ah, no, la que te tengo que enviar, era eso, ¿no? Es que Nactato, no sé a qué te refieres porque como hago mil millones de cosas en cada directo, se me ha olvidado. Nactato, lo de tu carta, ¿qué era? ¿Era la carta de Streamloots la que tengo que enviar de tu casa eres tú? O... Es que también tened en cuenta que el nombre del chat no es el mismo que el nombre en otros sitios y por eso también me dio bastante... Ah, vale, la que tengo que enviar, mañana te la envío, no te preocupes, eso no. Bueno, si no puedo mañana, es que a lo mejor, sabes que en España estamos confinados en casa y no podemos salir. Entonces, creo que tengo sellos. Ay, pero no tengo sellos para... Pero creo que Correos está abierto. Vamos, te la mandaré lo antes posible, ¿vale? Si no puedo mañana, pues será lo antes posible. Pero en principio tengo Correos en la puerta de casa y creo que abre por las mañanas. E intentaré... Mira, Neo me confirma que sí, que está abierto. Intentaré no pillar nada por el camino, me llevaré la mascarilla y los guantes. Ahora está a las 12:30, uff. Pero no te preocupes, mira, pues mañana si me levanto temprano, lo que pasa es que yo me levanto más tarde. Si abre hasta las 12:30, ¿cuándo voy a enviar Jonathan en correos? Así es imposible. Bueno, vamos a pasarle a Makorito la raid, ¿vale? Quedaos un ratito más, quedaos con Makorito. Juega muy bien, es súper simpático, amable, etcétera, etcétera. Y como os digo siempre, muchísimas gracias a todos por haber estado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.